Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a su programa El Closet TV. Estamos en una transmisión más. Y como ustedes se darán cuenta, pues ya nos encontramos en un nuevo lugar. Así que próximamente, bueno, ya no próximamente, ya a partir del día de hoy, pues estamos, nos encontramos en una nueva dirección. Ya se la vamos a dar a todas las personas que nos vengan a acompañar aquí en una transmisión más de El Closet TV. Mi nombre es Luis Giovanni Pérez y bienvenido sea. Un aplauso, por favor. Hoy vamos a tener un excelente programa, ya que nos van a estar acompañando una cosplay, modelo, Miss. Bueno, ya no sé ni qué más puedo decir con respecto a ella, pero aquí va a estar con nosotros. Ella es Anilesi, un aplauso. También nos va a estar acompañando el príncipe de la canción. No, el príncipe de la canción, no, es el príncipe del carnaval de Minatitlán que va a estar con nosotros. Va a estar con nosotros aquí Norberto. Así como también le traigo una sorpresa a todos ustedes, ya que se va a integrar una persona a acompañarnos aquí en las transmisiones del Closet TV. Así que ya estamos trabajando con ellos. Ah, y miren, ya estamos estrenando, bueno, estamos estrenando set. Sí, estamos estrenando set, ese nuevo set, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿O no? Bueno, le agregamos algo nuevo al set que nosotros tenemos aquí. Entonces, bienvenidos sean a esta transmisión y vamos a comenzar. Vamos a comenzar, vamos a dar un cortecito así muy muy chiquitito para que empecemos. ¿Con quién? Con una persona que me va a estar acompañando a partir del día de hoy. Se los voy a presentar en un momento más. Producción. Pues a partir del día de hoy les voy a presentar a una fotógrafa muy reconocida aquí en la ciudad de Coatzacoalcos que nos va a estar acompañando en las transmisiones. Ella es Yasmín Moctezuma. Hola, buenas noches, bienvenida. Gracias por la invitación. Y aquí vamos a estar acompañándote. Cuantas veces me pidas, aquí voy a estar contigo. Muchas gracias, pues bienvenido seas a este. Sí. Vamos a empezar por leer algunos mensajitos por aquí. Manuel Obando, ahí dice, ya listo amigos, saludos. Yesen Marcas, buenas noches Giovanni. Muy bonito set, muchas gracias. Sí, se quedó padrísimo, te quedó. Ah, sí, mira. Jimena, se supone que este no tenía por qué estar parpadeando, pero ya está parpadeando. Dios. Dice, saludos a mi bebé Norberto, ya están los fans aquí. Ya están, de Norberto. Dice, buenas noches chicos, qué bonito te quedó el set, un fuerte abrazo, Mago Sánchez. Muchas felicidades, Homero, con lo bonito todo se ve. Gracias, muchas gracias. Ahí estamos en esta transmisión. Y viene estrenando, viene con todo porque estamos estrenando. Ándale, iniciar el año con todo, ¿no? Así es, Jazz. Cuéntanos a qué te dedicas para que la gente te conozca así de rapidín. Bueno, soy fotógrafa profesional desde hace 10 años. Tengo mi estudio ahorita aquí en Coatzacoalcos, se llama Fotojazz. Con P-H-O-T-O-Y-Z, Fotojazz, ahí sigan mi página. Y me gusta mucho la fotografía artística, hago retratos artísticos. Y aquí voy a estar, ahora ya soy conductora. Así es, mire, y también la mascota oficial de Clase TV, el Nepecito. No puede faltar. Sí, aquí nos va a estar acompañando, aquí va a estar con nosotros aquí. Andale. Para que le meta unos sustos a los invitados. Ándale. Aquí está, para que vean, esta es la mascota oficial del programa. Patrocinada, ya nos va a decir Minerva Vidal, que fue la que nos regaló. Uno más grande. Este es un regalo de una de nuestras, fans y patrocinadoras que nos dio por ahí por medio. Pero es que no me acuerdo ahorita, ay, disculpa, me van a matar, pero... Ahí que escriba en los comentarios quién es la que regaló ese detalle. Uh-huh. Dice Mini Tóxica Queta, saludos Yasmín, y es la mejor. Ay, gracias, Fotojazz. Gracias. Junior el perrito, ¿no? Junior es tu perrito. Ay, el Puck. Ay, ese Puck. El famoso Junior.
que no nos dejaba salir ahorita, ¿verdad? Ay, no, es todo un caso mi perro. Lo voy a traer un día para que lo conozca. Bueno, pues en este programa vamos a hablar de la diversidad sexual y vamos a hacer la pregunta de la diversidad. Tú no eres parte de la diversidad sexual. No. Bueno, si eres parte de la diversidad, porque eres heterosexual. Bueno, soy heterosexual. Y la heterosexualidad va dentro de la diversidad sexual. Así es. A veces a la gente se le olvida, ¿no?, de que las personas heterosexuales también forman parte de la diversidad sexual. Así que, bienvenida seas. Gracias. Vamos a empezar a tener nuevas secciones aquí en este programa. Así que no se lo pueden perder. También que en los comentarios nos digan como qué les gustaría ver, qué les gustaría que hubiera en el programa, qué invitados también podríamos tener. Ay, en sí. El, si alguna persona quisiera venir al programa, envíenos un inbox y nos avisan para que programemos. Ya saben que aquí vamos a recibir a todos los que quieran venir, vamos a estar aquí con las puertas abiertas. Si tú eres emprendedor, acércate a nosotros. Así es. Si tienes algún negocio, acércate a nosotros. Si tienes algún proyecto, acércate a nosotros. Si eres cantante, si eres bailarín, que tú seas, puedes venir. Y si tienes algo de qué platicar. Si nos quieres patrocinar también, te recibimos. Así es, todos son bienvenidos. Pues sí. Así es. Todos los que quieran. Bueno, vamos a empezar por las noticias de la semana. Vamos a empezar en estas, esta es la primera vez que vamos a realizar en esta nueva temporada las Noti LGBT, así que producción, por favor, ahí córrete con las noticias de esta semana. Casandro es la nueva película de Gael García Bernal, donde interpreta a un personaje de la lucha libre de los denominados luchadores exóticos, quien fue el primero en ganar un campeonato de la UWA, que lo colocaría como uno de los principales representantes de la comunidad LGBT en la lucha libre internacional. Siendo esta una de las primeras imágenes donde interpreta este personaje. Luis Villavicencio, fundador de la comunidad digital Pride MX, dio a conocer que habrá una tarjeta de crédito enfocada a las poblaciones LGBT en México. Dijo que lo que estamos tratando de crear es un producto que cuando lo saques en el restaurante, en la tienda o en tus compras favoritas, pueda demostrar con orgullo que eres de la diversidad sexual. El objetivo es generar un sentimiento de representación y de orgullo. La Secretaría de Turismo de Jalisco y la Oficina de Visitantes y de Convenciones de Guadalajara presentaron dentro de la 43 edición de la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2023, los avances y pormenores del evento deportivo y cultural considerado el más importante del mundo, organizado por la comunidad LGBTIQ+, pero que es abierto a todo el público. Los Gay Games 2023, esto con la finalidad de promocionar este evento que se realizará del 3 al 11 de noviembre del 2023 en Guadalajara, Jalisco, convirtiéndonos en la primera ciudad en América Latina en recibir dichos juegos. La posición inflexible de la World Athletics sobre la cuestión transgénero, esa misma que ha sacado de su prueba estrella del atletismo, podría dar un giro en los próximos meses. Se está planteando cambiar sus normas para hacer más accesible la categoría femenina a aquellas atletas trans, de tal manera que tengan que someterse a tratamientos para reducir el nivel de testosterona por debajo de 2.5 nanomoles por litro durante 2 años. Cabe mencionar que en los Juegos de Tokio, la halterofila neozelandesa Laurel Hubbard se convirtió en la primera atleta trans conocida en participar en categoría femenina en esta competición. Tras 45 días de haber sido aprobada la ley, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se modifica la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE para que las parejas conformadas por 2 hombres o 2 mujeres cuenten con los mismos derechos que aquellas conformadas por 1 hombre y 1 mujer. Esta modificación fue aprobada por el Senado de la República el 6 de diciembre del 2022 con 91 votos a favor e introduce en la ley varios cambios para evitar que se nieguen derechos a cualquier pareja en matrimonio o concubinato por su orientación sexual. El IMSS y el ISSSTE tendrán que realizar los cambios en sus procesos internos para adaptarse a estos cambios a más tardar a principios del 2024. Pues ya regresamos. ¿Cómo ven las noticias de esta semana? Tenemos mucho de todo. Se va a lanzar la nueva tarjeta de crédito LGBT.
está genial eso. Así va a tener crédito también. Se acaba de aprobar, se aprobó desde diciembre, se aprobó la iniciativa para la modificación de las leyes del Seguro Social y del ISSSTE. Entonces también por ahí, para que veas, para que todas las personas tengan el mismo derecho. Pero también van a tener las mismas obligaciones. Ah, claro, de hecho las obligaciones siempre las hemos tenido, lo que nunca teníamos eran los derechos. Bueno, sí. Eso sí, o sea, eso no es de... Bueno, pero es que luego pelean por los derechos, pero también van a ser las mismas obligaciones. Sí, eso, claro. Eso leí de... Sí. Y también la nota sensación de esta semana es la de Casandro con Gael García. Ah. Casandro era un luchador. Anteriormente se le decían luchadores exóticos, que eran una especie como de drag, o sea, todavía dentro de la lucha libre en México, son los que salían. Anteriormente causaba mucho conflicto porque pues eran personas afeminadas, uh-huh, exóticas, con todo el rollo, ¿no? Entonces, el hecho de que un homosexual le ganara a un luchador, uh-huh, uy, causaba terror. Sí, el machismo aquí en México todo. Todavía sigue mucho. Así es, y muy entonces... arraigado. Y estas fueron las noticias de esta semana. Y va a ser un boom esa película, y con Gael García. Con Gazán. Dice, según la nota, dice que es la mejor película de Gael. ¿En serio? Que ha hecho. Y mira que ha hecho un montón. Sí. Entonces, quiere decir que... No, ya que llegue. ¿Cuándo llega? Pues ya, de hecho ya se estrenó en Sundance, se estrenó. Todavía va, falta que llegue para acá. Sí. Se supone que Prime, creo que es el que la va... Ya va a transmitir por medio de una plataforma de streaming, probablemente sea la que lo vaya. Nos van a drogar ahora con esa aplicación. Dice Sassy San, se ve padrísimo. Muchas gracias, Sassy. Ya sabes, cuando quiera quieres bienvenida. Dice Ulises Chanté, saludo de la capital del estado de Veracruz, saludos hasta Jalapa. Dice, me quedé esperando la invitación de la bailarina que le está reclamando aquí a Ana Roberto. Ajá. Pero si quieres también puedes venir al programa. Aquí también tienes aquí espacio. Aquí también, de hecho, ahorita vamos a platicar con ellos porque ellos tienen un proyecto nuevo. Órale. De que ahorita van a estar platicando, así que ¿qué te parece si ya entramos con nuestro primer invitado de la semana? Sí. La invitada vamos a empezar con, primero empezamos con ella, ¿no? ¿Las mujeres? Claro, lo primero las mujeres. Modelo, actriz, cantante, bailarina. Ah, no, ¿verdad? De todo. Ella es Anilesi. Vamos a un cortecito rapidito y aquí está con nosotros. Nosotros somos Muin TV. Nos dedicamos a la producción de audio, video, fotografía y hosteo de transmisiones en vivo, al igual que el marketing digital, personalizando al máximo los proyectos publicitarios, anuncios comerciales, artísticos o simplemente personales. ¡Bravo! ¡Bienvenida! Muy buenas noches. Gracias. Te presento a Jazz. Ya estamos chismeados. Ya fue demasiado tarde. Ya no sé, ya. Pero también nadie sabe. Ya no sabemos la vida de las dos. No, o sea, ni siquiera nos presentaron. Yo la vi y dije, oye, ¿qué onda? Ya nos conocemos. Súper agradable. Un gustazo que me hayas vuelto a invitar aquí a tu programa. La verdad, la otra vez que vine me llevé un gran sabor de boca estando aquí. Entonces, cuando tú me dijiste, ¿qué onda? ¿Vuelves a venir para que vengas y platiques todo lo nuevo que traes? Yo dije, Norberto, vámonos. Agarra tus chivas que nos agarra que nos vamos. Sí, así es. Empezamos por el principio. ¿Cómo vas con Miss Turismo? Pues todo va muy bien. La verdad, pues con muchas sorpresas, ahorita ya en febrero ya me voy a la concentración, entonces sí he estado preparando todos los outfits, preparando toda la logística para pues llegar a Querétaro y dar lo mejor de mí, ¿no? En la concentración nacional. ¿Cómo va tu equipo? ¿Tienes equipo o tú eres tu equipo? Pues mira, te voy a decir algo que nos fomenta mucho Miss Turismo Hispanoamérica, más que nada en mi categoría, porque es mamá Miss Turismo Hispanoamérica, es que nosotras tengamos ese empoderamiento de llevar nuestra propia campaña. O sea, sí tenemos coordinadores, tenemos guías en lo que cabe, pero se nos alienta y se nos apoya para que lo hagamos también por nosotras mismas.
porque la verdad es un proyecto muy bonito lo que tiene nuestro director nacional, ya que él lo que está buscando es que más reinas de belleza se interesen en coordinar los, ahora sí, los certámenes de belleza, ¿no? Entonces, poquito a poquito ahí nos va preparando, y ese es uno de los motivos por el cual, o sea, sí estamos muy metidas en nuestra propia coordinación, ¿no? Es parte de nuestra preparación. O sea, que quienes viven el evento sean quienes coordinen los eventos. Exacto. Eres todóloga. Oye, qué chino. Sí, literal. Pues, pero que no vaya a salir como la Lupita Jones, que ya se eternizó con los eventos. Que ya se inmortalizó ahí. No, claro que no, pero yo creo que es un ambiente bien bonito para las mujeres. Yo, la verdad, antes de estar en el modelaje, antes de estar en este ambiente, pues la verdad trabajaba en compañía. Y era un ambiente muy de hombres y se me hacía pesado. Entonces yo decía, no, pues obviamente hay cosas que las mujeres hacemos muy bien y que las hemos dejado olvidadas también, y es bonito que nos reintegren a esas partes para que no lo olvidemos, ¿no? Para que sigamos pues con ciertos gustos o tradiciones que tenemos que tener. Y por eso me gusta que todavía haya ese auge, que nos digan, hey, por acá están estas actividades que pueden hacer. Oye, está pa... No, y o sea, y de que un hijo no te detiene a seguir luchando con tus sueños, o sea, al contrario, te impulsa, ¿no? Así o sea, porque es. Imagino que ahora tu motor, pues, es niño, ¿no? Es niña. Pues, con mucho más sí, razón. Sí, es niña, o sea, y no, que, no, y que ella te vea. Mira, te juro que la deberías traer a una entrevista. Sí, ¿y cómo le haces con tu hija? ¿Cuántos años tiene para empezar? Mi hija tiene 6 años. Se llama Ilse Belinda. Saludos, ¿por qué Ilse Belinda? Bueno, pues porque Ilse por la de Flans y Belinda. Adelante. No, pues la verdad es que iba a tener yo a mi pequeña, yo fui algo equitativa y le dije a su papá, tú escoge un nombre, yo escojo uno, pero que rimen. O sea, tampoco vamos a escoger algo que no quede junto. Ay, sí, después cada nombre. Sí, me lo dicen a mí. Que rime, ¿no? Entonces, me acuerdo que él rápido eligió Ilse, o sea, un día llegó y me dijo, yo creo que se llame Ilse, y yo, está bonito que se llame Ilse. Yo me tardé más eligiendo porque decía, no, pues que se llame Anaís, que se llame esto, que se llame Vanessa. Oye, ¿pero qué te dice tu hija cuando te ve? La llevas a veces a los concursos. Ay, claro. ¿Y qué te dice? ¿Qué te ella dice está cuando... muy orgullosa tu de mí. Tu fan número uno. Sí, muy orgullosa de mí. Yo lo que le comparto mucho y a muchos, yo sé que muchos modelos o las que están empezando que son mamá, sé que los inspiro porque la verdad se los he compartido, le he dicho nada te debe detener y menos tus hijos, te inspiran a más, ¿no? O sea, y mi hija desde que nació, yo al verla a ella, yo dije no, yo me tengo que preparar tanto mejor como persona. Y por ende voy a ser mejor mamá, ¿no? Claro. Porque si yo estoy bien con lo que yo hago y con lo que yo soy, por ende le doy un buen ejemplo a ella. Uh-huh. Y ella ha sido mi apoyo, o sea, ella se pone bien contenta, siempre es bien paciente para esperarme, aunque sabe que me van a maquillar horas. Y está chiquita. Me ha tocado que la he llevado. Sí, me ha tocado que la he llevado. Bajazo, me acuerdo una vez que nadie me la podía cuidar. O sea, ahí va la anécdota de mamá luchona, ¿no? Nadie me la podía cuidar. Y pues estaba yo empezando en este del modelaje, y pues cuando alguien te hablaba era un wow, ¿no? Y que me va diciendo este maquillista súper wow, que la verdad yo estudié con él, que es Uri Sadai, me dice un día, ¿no? Hey, necesito una modelo a tal hora, a tal hora. Y yo le dije que sí. ¿No quieres dos? Bien fresca. Cuando ya voy buscando, ¿no? Y me van a cuidar a la niña. No, ya te dijimos que ese día no se podía, o sea, y yo dije, ¿cómo le digo que no a Uri? O sea, yo ya quería que él me maquillara, ¿no? O sea, yo me moría de las ganas. Y bueno, que pues me la llevo, ¿no? Ya para esto siempre ha andado conmigo, ella es una niña muy... acostumbrada. Sí, es muy acomedida, es muy quieta, o sea, hay algo que esté jugando, o con que entienda que no debe estar haciendo travesuras, y me la voy llevando, le llevo su... Ahora sí sus galletas, le digo, oye, ni te muevas porque me van a fusilar si haces alguna travesura, ahí te quedas sentada. Gracias a Dios, pues, con mucho nerviosismo fui porque la verdad, pues, yo sé que en ese tipo de actividades las mismas personas te dicen, no lleves acompañantes y mucho menos niños. Bueno, pero si el concepto es de que eres mamá. Exactamente, o sea, es lo que sí, también... Sí, y gracias a Dios... Hasta deberían de poner niñeras y todos ahí...
Pues sí, ese es el concepto, ¿no? De turismo. Bueno, no sé, pero debe ser. No, no, yo hablaba de aparte, ¿no? Ah, bueno, No, pero el caso es que la verdad no hubo ningún problema. Yo salí súper impresionada porque pues no hubo problema con este maquillista que es Uri, que la verdad es un excelente maquillista de aquí en la zona. Y tampoco con mi hija. Y yo dije, de aquí somos, ¿no? Entonces, sí, a veces me acompaña, la verdad, incluso la incluí, ya que, pues, en la agencia donde yo estoy, que es con Jairo, que es César Talent Management, ahí pueden buscar los castings, que muy prontamente se van a abrir, la verdad, súper recomendado. Con él, pues, se abrieron los castings y empezaron que los kids, ¿no? Y le digo, no, pues, yo voy a traer a mi hija. No, pues tráela. No pierdes tiempo. Ya la llevo, ¿no? Todavía, o sea, me acuerdo que la peiné bien bonita y todo. Ya sabes, que escuela de modelo. Escuela de ya mamá modelo. Tienes que ir vestida así, vas a hacer esto. No, la verdad, sí me dijeron todos, no, padrísimo. O sea, se ve de que te observa, se ve de que le gusta. Es una niña que se para aquí súper segura. No le da pena nada. Y para su edad, o sea, tan chiquita. Sí, la verdad. Ya ha cantado ahí porque la tengo en el coro del canto del municipio, ya ha ido a cantar con ellos. También participó el año pasado en los trajes típicos. Estuvo en chiquita. En chiquita. Sí. Qué padre. Es un amor. Y más que nada, me gusta mucho poder compartirlo porque yo siento que es una bendición muy grande que tus hijos les guste lo que a ti te gusta. No a cualquiera, yo eso opino, sí. No a cualquiera se le da esa bendición. Comúnmente somos siempre polos opuestos, luego somos polos chocantes, pero nada de que sea tan llevadero, ¿no? Yo con mi hija me llevo excelentemente bien, nos gusta, porque hasta también, el anime nos gusta. También porque es nena, si fuera niño, tal vez fuera pues tal vez más. No tanto, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque hace lo hace modelo, tiempo. Capaz ya iba a estar en niño. Pues sí, sí, a la niña también, lo vuelvo modelo, dale. Yo digo, sí. Las niñas son como que más así de que, ay, que se puede. Bueno, pues tú eres fotógrafa, después cuando tocan los niños para que te... Ay, ¿cómo no te va? De esa. tips. No, es difícil trabajar con niños, es muy difícil. ¿Qué trabajar edad, con hasta niños. Qué edad? Fíjate que yo, sí trabajo con niños porque, pues sí trabajo con niños, pero no me dedico mucho con niños. Yo creo que para mí, que lleguen de 6 años para arriba. Ah, ok, bueno, ya tiene 6 años. Sí, ya tiene 6. Pero sí me tocó, o sea, sí hacemos de todo y no, hombre, ahí nos tenemos que poner de payasos, de todo para los niños de un añito, porque sí son bien difíciles. 1, 2 y 3, son bien difíciles los niños. No, yo me acuerdo que mi hija en los 2 años se le hace el smash cake, según. Ajá, ¿no? Ajá. Ah, bueno, mi hija no partió nada del smash cake, nada más vio el pastel y como era de zanahoria dijo, ay, no. Ahí nos perdimos. Ajá. Frutas y verduras. Yo en mi trabajo, yo como fotógrafa, como que me gusta otro enfoque. No me gusta mucho lo de los smash cake. No, sí lo hago porque me lo piden, pero no es lo mío. Siento que no. Yo me voy más por retrato artístico. A mí si me traen un niño de 1 año, yo me imagino en mi mente otra cosa y la mamá se imagina que destruye el pastel y yo ya me lo estoy imaginando con algo bien bonito y no sé qué, y que te quede grabado para todo el un retrato, pues, un retrato, sí. No un smash. O sea, y sí, me ha tocado niñas que, por ejemplo, hice la vez pasada una de Sirenita. Y cuando la mamá vio el trabajo, o sea, nada que ver, o sea, el set llegó y el set súper, un set... no de una sirena atrás, de que así, ahí destacaba la nena, o sea, tú ves esas fotos y ves la nena, te vas directo a la nena, y ay, sí, lo que le adorna, ¿no? Porque ahorita lo que se ocupa mucho es que te llenan de un montón de cosas, y ya el niño como que pasa a ser una regla más de... el adorno del niño, no lo adornas. Exacto, como que a mí eso no... El niño se vuelve a adornar. Me voy más a lo artístico, mi trabajo, chequen mi página, es un poquito diferente. No, súper padre, la verdad. Yo ya era su fan, soy su fan. Bueno, ya estamos platicando de proyectos que vamos a hacer juntas. Dice, es la magia de Giovanni y su programa, se la pasa uno increíble. Ay, muchas gracias. Sí, a ver. Dice, Reina, saludos desde Tabasco, se ve muy bonita la locación, gracias. Beba Arena, saludos a todos en el set. Me encanta este programa número 1. Muchas gracias, Alejandro Martínez. Pero qué padre se ve el set. Felicidades. Se ve bonito. Muchas gracias. Déjame te cuento que parte de la idea es de Alejandro Martínez, por cierto. Por si no te recuerdas, esa fue una idea que tú me diste.
Dice mi Ani tan preciosa, saludos de Jimena Hernández. Alex Villarreal, saludos, que un excelente programa, como siempre, un abrazo. Gabriela Troyo, bonitos saludos. Así es, pues la verdad es que, y han dado bastante movida tú, ¿verdad? Aparte, ¿cómo vas con lo del cosplay? Ay, pues el cosplay ahorita, el último que hice, que fue toda una experiencia súper padrísima, fue el Avatar. Ay, sí, es cierto que fuiste de Avatar. Sí. Pero antes que nada, que diga, ¿qué es cosplay? ¿Qué es? O sea, porque hay gente que no sabe. Al menos, que no sabemos, ¿no? No sabía, yo no sabía hasta que me dijeron, sí. ¿No? ¿Qué es? ¿A qué se dedique? O sea, explica qué es. El cosplay viene siendo una forma de... La verdad, el cosplay viene más que nada de la comunidad otaku, lo que le llamamos otaku, que son las personas que nos gusta el anime, que nos gusta el manga, que nos gusta toda esta moda asiática japonesa en forma de animación. Nuestro gusto se eleva hasta el punto en el que nos gusta vestirnos de nuestros personajes, pero en una forma de caracterización. Entonces, a esto se le empezó a llamar cosplay. Después del cosplay está incluso lo que le llaman cosmaker, que ya es cuando tú los haces. E incluso hay otro que les llaman, creo, cosprops, que es cuando tú haces también hasta las armas que utilizan los... Ah, o sea, es todo un... Es todo un arte. Y, es, y literal, es por amor al arte, es porque por no, amor ganas, arte. No ganas nada. Pues... Sí llega un punto, obvio, como todo, la dedicación, que actualmente el cosplay pues explotó bastante con las redes sociales. Una de las cosas que yo le he dicho a mucha gente, que cuando yo me di cuenta, la verdad es que el tratado que hizo China con México, o sea, a nosotros los otakus nos benefició, porque pues nos hizo que pudiéramos adquirir muchas de las cosas que antes eran difíciles para México, o más que nada caras, ¿no? Entonces, sí hay campo de trabajo. La verdad, a mí sí me han contratado tanto para caracterizarme como para que yo ya vaya caracterizada con los personajes que tengo. Entonces, sí, o sea, ahora sí que hay que ser paciente como todo trabajo, ustedes me comprenderán. Sí. Pero sí llega un punto paciente en el que... Paciente y perseverante. Exacto, la gente lo reconoce bastante bien. Y digo, ya presumiendo un poco o no presumiendo, yo siempre me he sorprendido de cuando hago cosplay. Porque ahorita me ven así como me veo, así, normal. Oye, ese de Avatar está sensacional, ¿cómo fue que llegaste sí, a eso? Pues gracias a mi agencia con Jairo César, él ya me había dicho, oye, va a venir el estreno y tengo unas maquillistas que quieren hacer esta caracterización, te sumas al proyecto, ¿qué onda? Yo le dije, ya sabes tú que yo... Ay, no claro me enteré yo si no lo hubiera... Sí, claro que sí. Sí, estuvo en redes ahí, y se volvió a mirar esa foto, ahí andaban todos. Fue padrísimo, o sea, yo llegué a las 12 del día, ahí a la Plaza Calla, porque ahí fue la locación, ahí estoy trabajando. Para el estreno a las 12 de la noche. Sí, y pues me pasaron a maquillar las chicas, la verdad, todo súper padrísimo. Las maquillistas fue Elena Álvarez Makeup, por ahí la pueden buscar, la verdad, súper recomendada, y Antonia León. Hicieron un trabajo excelente, aparte su compañía, la verdad, súper padre, porque fueron 6 horas, casi 7 horas de trabajo. A mí me tocó ver la creación de Jairo con el otro coordinador, que es Rulo, ver cómo hicieron el atuendo, ahí lo hicieron, o sea, todo, no, me colgaron un montón de cosas, y más que nada, nosotros íbamos viendo, pues, como que dice la... transformación, y ya cuando termina nos quedamos así, es que no te pareces, o sea, pareces un avatar, y ya agarra y dice, vamos a grabar la reacción de la gente, ¿no? Y yo voy saliendo en la plaza, y no, los niños, así, ay, yo misma, hasta yo me hubiera quedado así como que, sí, primero eso fue como que decían, le pedimos foto, pero así, sacados de onda, ya cuando les dicen los coordinadores, sí, tómense foto con ellos, para eso casi los hicimos para eso. Y dice, no, pues ok, ya empieza toda la gente, foto, yo no me dejaban, nos vamos acercando por la plaza, porque estuvimos tomando bastantes fotos ahí, y ya llegamos a la parte de Cinépolis, y sale el gerente de Cinépolis, y dice, no, yo ahorita patrocino sus entradas, patrocino todo para la película, ahora sí que nada más con que se pose unas fotos aquí en el cine, ¿no? Y nosotros decía, pues sí, pues y ya. Sí, pues es tanto. Y ahí pues sí, es un combo, es la entrada, es...
Nos dieron un montón de cosas, porque bueno, vi, teníamos, eran dos así, dos cajas de esas llenas, y yo asumí. Cortesía por lo que resta del año, estamos en enero. Oye, sí, sí. Ay, ahí te veo. No, y pues como la verdad, algo que a mí me gusta mucho de mi trabajo es también meterse en el papel. O sea, yo era un avatar, yo saludaba a la gente, yo te veo, o sea, le decía, ¡ay! Y todo lo que le tenías que hacer, pues sí, sí. Y pues divertía bastante, ¿no? Hasta una niña, una mamá llega con su bebecita y me dice, es que yo quiero que se tome una foto contigo, y yo, pero va a quedar azul tu hija. Me dice, no importa. Y yo, ok, y así agarré la niña con mucho cuidado. Sí andaba yo dejando azul por todas partes. Y ya no llega el momento de entrar. Me llevaron a las funciones y les estuve haciendo show a la gente ahí en las funciones. Así les daba vueltas. Tú en tu papel. Claro, claro. Oye, ¿y para desmaquillarte? Ah, eso ahí voy. Imagínate para que. Mira, para empezar, les voy a decir algo. Era tanta la, ahora sí, la pintura, porque pues son maquillajes, como lo comentamos hace rato, no son maquillajes más especiales. O sea, la verdad, no tenía frío en la sala. O sea, sí se los pongo. Yo estaba en taparrabos con una cosa así y me decían, ¿tienes frío? Porque había frío. Pero y tenías yo, todo el body paint. Pues, toda la pintura, ¿no? O sea, al fin y al cabo, yo no tengo frío. Llego a mi casa y todo, todavía me puse acá hasta disfrutando. No quiero dejar de ser avatar. Pero pues llegó el momento de la confíasalo, verdad. No te despinté, te quedaste una semana. Ah, sí, casi, hubiera sido capaz, ¿eh? Y tendió una sábana. Casi la llevé. Al día siguiente subió a sus redes, a 100 pesos la foto. No, pues ya empecé la... Tenía que sacarle provecho. Claro que sí, como a las 3 de la mañana me estaba yo desmaquillando y ya puse a calentar agua y todo. Dije, pues con agua tibia va a salir más rápido. No, no terminé, eran 2 horas y todavía me faltaba como que parte de la espalda. Y yo me estaba muriendo de sueño. O sea, a ese punto les digo, desde las 12 del día hasta ya el otro, hasta las 5 de la mañana, me puse una bata, como tú dices, larga. Y dije, que Dios quiera, yo me fui a dormir. Sí. Digo, ya que esa cosa se mancha de azul, no importa. Déjate que una vez me pintan un body paint. Ajá. Ya del diablo, me trataron del diablo, me pintaron todo el cuerpo. Rojo. Todo rojo. Ajá. Pero yo al otro día tenía que trabajar. Déjate, yo llego a mi casa y ya, no, y déjate, yo llegué en estado inconveniente. Todavía ni de diablo, en estado inconveniente y me empieza a quitar, ya me tardaba y cuando llegué a la cara agarró una fibra y no. Y yo en ese momento no sentía nada. No manches. Yo no sentía, yo me veía ahí. A la que cuando me levanto, la cara toda colorada. Ya no era pintura, era de lo de todo me pelé la cara. No. Sí, en ese momento no lo sentí, pero. Hubiera sido así el trabajo y hubiera dicho, ¿qué no era? No era día de disfraces. Pues, ¿no? Y todavía llegué y como habían pintado aquí. Pues los ojos todavía llevaba yo de negro aquí. No manches. Ni ahí me lo pude creer. No, yo igual tardé azul como, o sea, me quité la mayoría, pero que entre las uñas, entre el cabello, las trenzas, o sea, todavía me trenzaron todo el cabello. Sí, porque, o sea, todo. Porque ese es tu cabello. Sí, me trenzaron todo el cabello y dije, no manches, ahí ves a mi novio quitándome las trenzas. Y él así de la mecha y yo así durmiendo. No, fue toda una aventura que volvería a repetir, aclaro, me encanta para ser parte de ese tipo de proyectos. Estamos aquí promocionando. Sí, es muy padre. La verdad es de que sí, he visto alguna de tus caracterizaciones por ahí por medio de las redes. De hecho, nos conocimos en un video. Ajá, que no hemos visto es. Todavía. Es lo que les he dicho. Ahí está el video por ahí que hicimos. ¿Se acuerdan cuando les invité para lo del video? Ah, pues ahí fue donde la conocimos. Ahí fui de conejita. Ajá. De conejita Playboy, pero era también un anime. Aquí están preguntando, ¿cuál es tu cosplay favorito? Ah, mi cosplay favorito. Ah, su mecha. Pues la verdad, Sailor Moon.
Sailor Moon creo que ha sido de mis cosplays que más le ha gustado a oye, ¿y dónde pueden ver tus fotos o tus videos? O... Ah, bueno, pues yo cuento con mis redes, ya las mencionaré sí, ahorita. Dila. O sea, para que me sigan, sí. Pueden ver todo mi contenido, todos mis cosplays en anilesi.cs por Instagram, Facebook y TikTok. Así que me pueden buscar Anilesi con A sí, L L S T I porque no se equivoca. Anilesi, sí, ya rapidito la encuentras porque es la única con ese así nombre. Así es, sí, así es. Oye, sí. ¿Y aquí casi no hay que se dedican a eso? Sí hay, pero sí hay, pero no tan chica. No, pero pues no, Irani, pero no como yo. Sí, pero sí hay ¿sí? Hay un movimiento aquí que sí, hay una comunidad que de hecho pues yo he asistido solo a un evento hasta ahorita porque se ha juntado luego con mi agenda cuando ellos hacen los eventos otakus. Sí hay comunidad, sí hay personas que lo hacen, pero por ejemplo eso es lo que yo comentaba, a mí me sorprende mucho ver cómo cambio, ¿no? O sea, por ejemplo mi personaje de Alicia en el País de las Maravillas, yo me lo pongo y hasta yo me veo en el espejo y digo, órale, soy Alicia. Entonces eso creo que es un plus que a veces como cosplayer es lo que puedes más sacarle partido, ¿no? Uh-huh. Cualquiera puede ahora sí vestirse de su personaje favorito, pero que te quede, que de verdad lo luzcas o todo lo demás, o que tomes uh-huh. la y que te maquillaje, o sea, es que es todo, ¿no? Es maquillaje, vestuario, peinado. Y también me imagino que inviertes en vestuario, en pelucas, en pelientes. Oye, sí, es caro es eso, ¿eh? O sea, se lleva su... Y por eso, pues, más que nada, hasta tiene uno que aprender a maquillarse, ajá, tiene uno que aprender todo eso tiene uno que aprender. Ah, sí, porque para que estés pagándole a alguien que te está maquillando de eso. Sí, imagínate. No, y de hecho, incluso el maquillaje cosplay es un maquillaje que luego no lo saben hacer los maquillistas. A mí me tocó, bueno, en ese video donde me conociste yo no me maquillé. Me maquillaron porque había yo pasado un pequeño conveniente y me tuvieron que maquillar. Y a pesar de que le di el boceto, muy bonito el maquillaje porque que me gustó, pero no era del estilo de los otakus. Sí, o sea, porque es que ese maquillaje más o menos. Ahí, ¿qué sería? No sé, bueno, es como una pintura, ¿no? O sea, es el mismo maquillaje, se ocupa lo mismo, pero tienes otros fundamentos. Por ejemplo, tienes que hacer los ojos más grandes. O sea, copiarte a la de esa. Sí, es diferente. Es un poco diferente. Sí, es cierto, no cualquiera, ¿eh? No cualquiera me imagino que pueda hacer eso. Sí, de hecho, entre los maquillistas luego podemos ver que no todos tenemos el talento de hacer caracterizaciones. O sea, cada quien se puede ir como enfocando en lo que más le sale, ¿no? Entonces, sí, eso es parte de lo que conlleva ser cosplayer. Órale, no, pues es todo un... La verdad que sí es un rito. Oye, ¿cuánto te llevas, por ejemplo, si dices, hoy me quiero vestir de... La de Sailor Moon, ¿cuánto te llevaste? Mira, por ejemplo, Sailor Moon para empezar lleva una preparación antes de todavía prepararme yo, o sea, el vestuario para que yo lo tenga lista peinando la peluca. Sí, fácil puedo decir que son 2-3 horas. Porque... ¿Nomás para la peluca? Sí. A la onda. O sea, es un día, tú tienes que estar como que un día así de que no tengo nada que hacer, voy a dedicarme hasta hacerme el cosplay de Sailor. Sí, así es. Porque, o sea, ¿a qué horas? Nada más 3 horas peinando. Oye, ¿y a qué eventos has ido? ¿Nada más aquí o a algún lado? ¿No te has presentado? Hasta ahorita nada más he ido a Jalapa. Más lejos, de hecho viene uno recientemente, creo que viene uno, ¿no? Porque por ahí me estaba comentando, acaba de pasar. No, pasaron 2 en noviembre. Ah, ahorita. Porque con nosotros está un chico, se llama Derek, uh-huh. Y Derek y su pareja andan dentro de esta comunidad de cosplay, entonces ellos a veces andan vendiendo ahí, se dedican a la venta de productos, y entonces por él es que a veces me entero, ¿no? Que realizan. No, pero sí es muchísimo tiempo. Así, ¿cuánto te llevas de tiempo? Ya caracterizándome todo, o sea, ya nada más el maquillaje, vistiéndome y todo, pues yo creo que otras 3 horas. O sea, como 5 horas. Pues lo que se tarda Sasha. Bueno, con el maquillaje, sí. Si le meto mucho, por ejemplo, si es maquillaje para sesión de foto, uh-huh. Ahí lo hago más fantasioso,
sí me tardo unas 3 horas y media maquillándome, porque hay que meterle la aquí así, el pulido, ¿no? Pero si le utilizo el maquillaje básico que tengo diseñado para Sailor Moon, sí tardo lo que te digo, tardaría las... Oye, y terminas y te tomas tus fotos y ya, y las subes a las redes sociales y ya, ya, nada más. Pues usualmente yo intento sacarle provecho, ¿no? Así empecé nada más vistiéndome, subiéndolo a mis redes, mucha gente me decía, oye, te sale muy padre, oye, síguelo haciendo, o sea, la verdad el despegue de mi carrera sí fue el cosplay. Yo puedo decir que fue el cosplay y de ahí se fue, ahora sí... saliendo todas las demás cosas, que el modelaje, que ser Miss, que tener ya un programa, que todo lo demás, ¿no? Pero, o sea, la verdad mi base ha sido el cosplay, la mayoría de mis seguidores sí ha salido más de la comunidad, la verdad, otaku, gracias. ¿Y qué es lo que más te gusta? De todo lo que estás haciendo ahorita, ¿qué es lo que más te gusta? Que dijeras tú, ya voy a dejar todo y me voy a dedicar nada más a eso. Pues si hay gente que se dedica a eso, ¿verdad? Sí, pero ¿qué le gusta a ella? Pues hace un buen de cosas. Pues la verdad, su mecha me la gusta. Usted hizo la pregunta, no, porque me gusta. Así que te tuvieran que decir, a ver, dime a una cosa que te quieras dedicar nada más. Pues sí, me gustaría ser cosplayer y hacer stream. Sí, sí. A eso nada más. Está muy cómoda. ¿Y por qué no así no de ña? Ya, yeah, it's me. Pues yo creo que poco a poco se va a ir dando, ¿no? O sea, también me ha tocado estar explorando otras partes de mí, por eso pues ahora suena como que soy todóloga, o sea, también la oportunidad que tengo de ser modelo, como modelo profesional, de participar en pasarelas, la verdad, amo participar en pasarelas, amo estar en sesiones de foto cuando, o sea, y más cuando hay producción, que son así que la ropa y que los accesorios, todo me gusta, entonces... Puedo decir que he estado disfrutando diferentes etapas que se han ido dando. No me he ido nada más por una. He estado compartiendo el talento. Por ejemplo, carnaval. Cuando empezó el carnaval, yo no pensé que iba a ser tan cansado el carnaval cuando me metí. Ay, no, sí. Pero Dios mío. El carnaval, si nada más el paseo, ya ahí terminan molido y nada más en el paseo. ¿Verdad que si fuiste de lo que anduve en todo el movimiento del carnaval? Sí, como fui yo. Entonces... esos tipos de proyectos que me han dado mucho, la verdad agradezco mucho a todas las personas que me apoyaron en el carnaval y que incluso me conocieron porque fue darme a conocer, ahorita ya salgo en Mina y entonces así de, ay, tú eres la chica del carnaval, y yo, sí, soy yo. ¿De qué fuiste? Ella fue princesa, ¿eh? Sí, fui candidata de, ahora sí, del reinado al carnaval de Minatitlán. O sea que teníamos al príncipe. Sí, pues. Ay, pero, o sea, soy la princesa. No hiciste tu tarea. Perdón, no checaste nuestro. Sí, así es. Entonces también cuando entré a ese proyecto, no me dijiste que era la princesa. No, es que sí, no es que nada más sabía del príncipe, pero no de la princesa. Es que a mí, pues comúnmente, como tengo las otras cosas que hago, que es el cosplay, modelaje, pues se menciona más eso. Entonces, en ese proyecto luego me preguntaban, ¿y por qué te metiste? Y yo, pues me metí una porque, pues la exposición, ¿no? Ajá, que la gente conociera lo que hago, que lo hago con mucho amor, la verdad. Y pues también para poder, ahora sí, encontrar un team, ¿no? Porque yo me he dado cuenta que todo esto se hace, pues, con teniendo el team adecuado. Uh-huh. Y fue de salirme un poquito de mi burbuja. Y dije, órale, vámonos con todo. Ahí la verdad conocí a mi super amigo que ahorita va a estar aquí en el programa. Sí. Una persona que adoro, que quiero muchísimo. Y Yo creo que, a ver, vamos a leer los mensajes. Por aquí está diciendo Meli Torres, saludos de aquí para allá. Saludos a nuestra amiga Meli Torres. Saludos. Ani Cerú, saludos Gio. Ay, saludos a mi amiga Ani. Ya quiero ver a Norberto, ya están tus seguidores aquí. Vero Valdés, qué bonito ser, ya, muchas usted, gracias. Te siguen chuleando el ser y tú traumado de sí, que lo hubieran visto, antes de empezar. Escríbale, por favor, que está precioso el ser, porque este hombre se nos está volviendo loco con el bonito ser. Y nosotros así, ay, sí, se ve bien bonito, que no sé. Y él traumado y nosotros, ay, ya después le voy a decir. Pues yo creo que ya sin más vamos a presentar a nuestro próximo invitado, ¿no? Porque tenemos por ahí unas cosas que vamos a realizar dentro de un momento. Así que sin más, vamos a un cortecito comercial para que venga nuestro próximo invitado.
Nosotros somos Muin TV. Nos dedicamos a la producción de audio, video, fotografía y hosteo de transmisiones en vivo, al igual que el marketing digital, personalizando al máximo los proyectos publicitarios, anuncios comerciales, artísticos o simplemente personales de nuestros clientes. Porque sabemos que existen formas extraordinarias de ser muy diferentes. Somos Muin TV. Nosotros somos Muin TV. Nos dedicamos a la producción de audio, video, fotografía y hosteo de transmisiones en vivo, al igual que el marketing digital, personalizando al máximo los proyectos publicitarios, anuncios comerciales, artísticos o simplemente personales de nuestros clientes. Porque sabemos que existen formas extraordinarias de ser muy diferentes. Somos Muin TV. Nosotros somos Muin TV. Nos dedicamos a la producción de audio, video, fotografía y hosteo de transmisiones en vivo, al igual que el marketing digital. ¡Bravo! Al fin apareció. Pues la verdad, gracias por haberme invitado. El set desde que llegamos, porque no lo llevamos mucho más antes que tú. Sí, ya. Mira. Me está quemando. Mira. Lo vimos, mira, muy bueno. Como todos estamos puros. Sí. Y cuando lo vimos, no manches, se ve súper padre. Esos colores así, o sea, no sé, la lucecita, o sea, como tiene algo muy, muy chévere. Está padre, ¿no? Me gustó, me encantó. Sí. Dije, yo tiene otro giro. Le dieron otro giro a este show. Me agrada. Ah, sí, porque ustedes fueron todavía para allá, Playa Sol, ya no estamos en Playa Sol. Sí, sí, ya es otro concepto que estamos hablando. Ya nos andamos moviendo, esa es la actitud. Sí, año nuevo, vida nueva, programa nuevo y todo nuevo. Así es. Este año es el año, todo lo que quedó el año pasado y el año que quedará, ya eso fue pasado. Claro, nada más nos quedamos con lo bueno, con lo chido. Y aprovechando, feliz año, porque apenas estábamos en el primer mes, feliz año a todos. Ya estamos en enero, el otro día alguien estaba preguntando, ¿y hasta cuándo se puede seguir diciendo feliz año? Hasta el 9 de febrero. Como el meme, ¿no? Enero nomás fue prueba de ajá, que ya en febrero empezamos. Aparte, empezamos el año. Enero, deja la dieta porque en febrero. Y aparte enero dura 80 días. Pues sí. Es el mes más largo. Y más que podamos empezar el año chino. Ya empezó ayer. Ayer, ¿no? El conejo fue este año, ¿no? El del conejo. El del conejo, el año del conejo. Sí, el yo soy chino. Aries. Yo soy Aries. Yo soy Aries. Pero déjame decirte que en el calendario chino vienen dos animalitos. Les digo porque a mí Sí, pues está rata, conejo, sapo y no sé cuál es. Ay, por ahí díganos, a ver. Una vez dice que a mí me tocó el conejo y el gallo. Y hasta, sí, o sea, en el, porque de cuenta que cada día, supuestamente por cada mes, tiene unos símbolos. Sí, cada sí, día. Sí, tiene. Ajá. Rata, entonces, el 15 de abril, porque es mi cumpleaños, le gusta que me mandar. pero viene, ¿de qué dices? Viene el conejo y viene el gallo en ese día. Ay, ¿a poco? Lo que pasa es que el horóscopo chino por cada año tiene su propio animal. Ah, sí, de cada, año tiene su propio animal. El año pasado fue rata, ¿no? No recuerdo cuál fue yo ahorita, porque ayer lo vi el reportaje, supe que era conejo. Sí, pero cada año cambia un animal que representa, o sea, en este año toca el conejo. Y eso cambia el orden de todo el cuadro. Todo, sí, porque pues, bueno, es como nosotros, ¿no? Tienen sus distintas creencias y todo el rollo. Entonces, a mí me entró la curiosidad y yo le fui a preguntar porque me lo dieron pues en la comida china, ¿no? Porque yo soy muy fan ahí en Soriana, pero a mí me encanta ir ahí en Minatitlán. Y ahí pues ya me conocen. Ah, ten tu calendario, un calendario así grandote. Ay, este año ya recibieron calendario. Desde noviembre. A mí me dieron uno también. Me dieron puros calendarios chiquitos, o sea. Ay,
Sí, me dieron dos chiquitos, dos calendarios chiquitos. Pero ya, sí, bueno, antes se acostumbraba más, como que ahorita sí. Y hasta las bolsitas ibas así donde compraba. Ajá, cuando ibas a la carnicería que te daban ahí, felicidades. Ya, ahorita ya era. Pues ya sí, pero sin nada la carnicería. Sin nada la carnicería, para no compras sí, nada, sí. Yo estaba con pendiente, te digo a mí. Algo ahí, ¿no? A Rappi, ¿no? A Rappi. Necesito mi bolsa de Rappi. Ay, no sé, cocino. Sí, pues así es. Y ahí me dio risa que porque yo, pues como vienen esos símbolos, y dice, papá, ¿ya viste? Viene el conejo y el gallo. Y yo, sí. Y nosotros nos empezamos a reír porque hay una anécdota del conejo y el gallo. Se supone que al abuelo de mi papá le decían Beto Conejo por sus ojos azules. Y como yo fui uno de los nietos que salió así, y como y también... Y traes lentes y no se te ven. Ay, me los quitas. Sí, es que aquí la reina de la moda, diles, y me dijo, se te ven bien los lentes, tú déjate los traes y que ver. Pero tus ojales, mira los ojales que tienes, ¿no? Entonces me decían todos mis tíos allá en el rancho. Ay, qué bonitos tus ojos. Me decían Beto Conejo. Y un día así casual andando en el rancho, a mí se me ocurre pues andar ahí caminando. Y mi tía le da comer a las gallinas. Y a mí se me ocurre pues caminar ahí en medio de las gallinas, no sé, pura lo que era mía. Pero yo andaba de rojo y no me va persiguiendo el gallo. Por todo el rancho iba corriendo. Mira, si no te persiguió ningún animal, no tuviste impacto. Sí, oye, sí. Y ahí me cambió. Y mi tío, papá, a las risas, dice, tú ya no eres Beto Conejo, tú ya eres Beto Gallo. Y ya me lo cambiaron a Beto Gallo. Entonces, ahí salió lo chistoso de que en el 15, según el calendario chino, venía el conejito y el gallo. Ay, eso, bueno, sí es cierto. Sí, no, sí, si es no cierto. Te persiguió un animal de chquito, no tuviste infancia. Sí, díganos en los comentarios. ¿No te lo persiguió un ganso? Sí, un chichi. Ay, malísimo, era malísimo ese pichichi, no, me mordía, sí, lo mismo. Ay, sí, a mí me corretearon los pichichis. Sí, es el gallo. El gallo. Ay, mis bueno. Tía, lo hubieras matado para hacerlo caldo. Y los perros matar. También. Ay, aquí los. Bueno, los perros sí, depende. De ahí. Fíjate que. Los perros, pero yo creo que los perros por las vibras detectan la vibra. El otro día, un amigo que probablemente me esté viendo, llegó a la casa y a mi perra es súper tranquila. Y el perro, mi perra se le empezó a aventar y yo dije. Qué bárbaro, cuánta mala vibra trae. Sí. Pero sí es cierto, los perritos detectan las vibras. Porque yo, mi perrito así también, llega mucha gente a mi casa, por la gente del estudio, ¿no? Y hay gente que llega y mira, Junior ni en cuenta, juega, se les va encima. Pero hay gente que llega y a la mecha, o sea, Junior se pone como, a ladrarles. Y yo hasta pena me da porque pues son clientes, ¿no? Ni modo decir, ay, qué mala vibra trae. Así es con todos, así es con todos. Y por dentro así, ¡ay, Dios mío! ¿Qué mira? Sí, me ha tocado que a veces voy y dicen, cuidado con el perro. Y yo, ok, pero a veces hasta los mismos dueños te meten el temor, ¿no? Y así como de, ok. Y al rato ya está el perro ahí conmigo. Ay, y ahí uno se da cuenta, oye, pero así no es con nadie. Y yo, bueno, pues. La vibra. Dice por aquí, dice. Dice Norberto, te amo, Jimena, dice. No, si trae porras, ¿eh? Juan Bernal, saludos a Luis Giovanni Pérez. Gracias, saludos a nuestro amigo de Palmerita, Cuatza. Roxana, se vienen cosas buenas para el team. Roxana, que ahorita me vas a platicar de ese asunto. Dice Palemón Riverol, saludos a Jazz. Saludos. Que haga, dice, que Jazz haga sesión de Año Nuevo Chino. Ay, si no, a ver, recibe con él. Jimena Hernández, necesito que Norberta me mande saludos. Jimena. Saludos. Saludos. Y así emotivo y tal. Saludos a mi bebé Jimena, es que ella es Goga. Y ella, yo cuando fue la que vino a acompañarte la semana pasada. Sí, y iba a venir también. ¿Por qué no la trajiste? Porque ella estaba cuidando a su hijo perro. Ah, a su perrito. Perrijo. Lo mismo pienso yo, o sea, respeto a la gente que tiene a sus perrijos, pero Dios mío, digo, yo lo acostumbro que se quede solo. Ay, no, yo soy un perro. Su perro.
Bueno, depende. Pero es que no es lo mismo. Depende el trato y cómo. No, pero tienen que saber tu mascota quedarse en casa cuando tú no estás. Sí, ah, eso bueno. Es básico. Sí. Pero o sea, si no yo lo tienes tengo... mal educado. Bueno, a menos que esté enfermito, pues sí. Ay, ya, sí, te lo creo. Pero si no, como sea, con... Exacto, ¿con qué confianza te vas de tu casa? Un perro se supone que era un perro guardián, ¿no? Bueno, no todos los perros son guardianes. Ay, no, todos. Si el mío es... Ay, no, el mío es... ¿De qué raza es? Es un pug. Ah, pero ese, okay. O sea, ese vive en mis pies, o sea, todo el tiempo está pegado ahí conmigo. Entonces, ese tiene, perro faldero, ¿no? Sí, tiene mami. La mía es... bueno, sí. mi perra... Ya se murió. La mía también. Hablamos de cosas tristes. Mi perra, precisamente el 28 de enero a las 5 de la tarde, se falleció hace un año. Porque la tuvimos que dormir porque tenía cáncer. Y ya se puso muy mal. ¿Y cuántos entonces, años? Tenía ay, 12, y en la herida, tenía, ¿no? ¿Cuántos años tenía? Tenía 12 años, la verdad es que sí. Los dientes que le salió aquí, ay, se le puso bien feo y todo, y pues la tuvimos que dormir porque ella ya andaba supurando y todo el rollo. Y entonces, pero ella no se quería ir, fíjate. Ella era también, como era muy apegada a mí, no se quería ir. Ay, no, y 12 años, pero todavía quedó la otra, la Kelly. Y la Kelly, pues, ya tiene 12 años también, ya tiene 12 años. Ay, no es que luego los perritos, o sea, sí son perros, o sea, uno lo sabe, ¿no? Pero llegan a ser... tan, o sea, Junior sí. Y yo con mi perrito, nunca he tenido un perrito como Junior, o sea, tan apegado a mí, pues, yeah. O sea, luego él está afuera y no puede hacer de hecho, así, el perro está afuera y está sufriendo más que el perro. Sí, o sea, si te llegas a conectar con un animalito, yo también era así de que, ay, es un perro. No, pues yo tengo una gatita. A mí mi perrito sí, o sea, sí, la verdad, sí. Yo tengo una gatita. No, le gusta el mambo esa. Y tiene 11 años, la gatita conmigo. Ya tenemos... La que se queda abajo la lluvia. Tiene bastante rato conmigo y efectivamente incluso cuando la han tenido que cuidar otras personas, pues no, la gata ni la ven. O sea, ella nada más se ve cuando estoy yo, le gusta estar conmigo, dormir. Sí, es que los animales, el mío llora, dice mi papá que llora cuando no estoy, que no come y que no sé qué. Y yo así, ay, Dios mío, sí, o sea. Sí. Sí, soy, yo sí soy traumada. Ay, no, pero yo de cuenta que cuando estaba yo en mi cuarto... Por cierto, necesito un novio para mi perro. Por cierto, anda, busca de novia. Novia. Les diría que tengan por ahí, pero saben, que sea una pug bonita, bien cuidadita, desparasitada, con todas sus vitaminas. Todas sus, claro. Por favor, para que salga muy bien. No, porque sí, se, sí necesito a Junior ya novia, por porque favor. Urge. Bueno, pues continuamos acá, Norberto. El príncipe de la canción. Ah, no, el príncipe del carnaval de Minatitlán. Bienvenida. Son los príncipes. Los príncipes. De la, son parte de la corte real. Ya, sí. Ya. Oiga, ya casi estamos a punto de entregar la corona. Entregan la corona, ¿no? Y toda la nosotros no. Nada no, más porque los ellos reyes. Sí, los reyes. ¿Van a participar este año? Pues así como tal, para ser reyes. Ya no. ¿De qué no? No. No, porque o sea, la experiencia es muy bonita, muy, muy, muy padre. Nosotros preferimos ser mejor como orientadores para las nuevas generaciones que vienen. Nosotros ya vivimos esa experiencia, nosotros nos gustó, la verdad. Pero es mejor que otras personas se integren. Como que volver otra vez, todos otra vez, como que participar. Pero porque como hay gente que se aferra, no este año, no, pero el próximo, que no era el próximo. Sí, lo voy a hacer mejor. Lo voy a hacer mejor. La verdad, sí tuvimos el feeling los meses después del carnaval de decir. Ajá, lo que iba a decir. Que nos vamos, vamos. Y ya nada más vamos por la corona y todo. Y hasta le decía ella, mira, para ser rey primero tienes que ser príncipe. No puedes sí, ser rey. Sí, así decía. ¿Eh? Así se empieza el imperio. Ah, que mate al rey y órale, vamos, súbelo. Claro. Y pero ya conforme van pasando los meses y todo, y uno empieza pues a hacerse un poquito más conocido, empieza uno a subir sus historias, pregúntenme esto, pregúntenme el otro. Entonces, en varios de mis en vivos, muchos me han preguntado sobre mi experiencia dentro del carnaval, que si he tenido ganas de volver a meter, y que varios me han dicho que se quieren meter. Entonces, cuando ya varios empiezan a decir, es que yo también me quiero meter, a mí no es que me baje el ánimo, sino que es la verdad, ¿no? O sea, vienen nuevas generaciones y hay que darles la oportunidad, porque yo siento que hasta me vería yo como que egoísta,
entrar y por la corona. Esa corona tiene que ser mía. Pero tiene que ser mía. No. No, pero yo me la puedo comprar. Como la Miley Cyrus. Ya pero, dice con lo que pasó en Veracruz. La Jerry. La Jerry. Ya que ya no la quieren ver ahí ni en sombra. Pues sí, pero ella misma lo dijo que ya no iba a participar en los eventos. Pero yo creo y es obligación de ella entregar la corona. Pero si no se presentó, parte de los requisitos es que tenía que estar en los eventos. Y si no vas, automáticamente te quitan. Y eso es una ley de todo el tiempo. Ay, en este hablando porque luego voy a hablar mal. ¿Por qué en Jerry no? Cállate, porque no. ¿Qué tal si nos llega a ver? Ah, el fans. No, ella. ¿Qué tal si nos ve luego y va a decir mejor? No quitando, digo, todo. Vamos a tener hate de su. Pero es que, mira, ¿qué le va a preocupar el carnaval? Cherita va a estar con el de los ex, ¿no? Ajá, exacto. Y a la chava ya está en otro nivel. Mira, ella ya pagó su entrada a la fama. Ella ya no necesita estar otra vez ahí. O sea, ella ya tiene. Pero sí se ve así como. Ya está facturado. Y ahora ese pleito que se trae con el Paponas ahí, a todo lo que da. A otro ridículo ahí también. Ah, sí. Ajá. Y gracias a la audiencia, nada más. Sí, pero aquí nos tienen hablando de eso. Pero ahí nos tienen hablando. Dimos. Yo por eso voy a publicar mi vida sentimental y todo para que quien chance y pegue, ¿verdad? Pues sí. A qué chingo le va a interesar. Ay, hasta crees que no. Bueno, si están pendientes de alguna cosa, sí. ¿Por qué no van a estar pendientes de eso? Mira, ¿verdad? Mejor ni hablemos porque. Ay, no. Pero bueno, yo en vez de. Ya ves que luego hay gente que se enoja, como que se envidia, como que no les gusta que a otras personas les vaya bien, a pesar de que sean hasta famosos, ¿no? Uh-huh. A mí es todo lo contrario. O sea, a mí sí. O sea, si les va súper bien el negocio de Paponas, pues felicidades, pues se lo está ganando, ¿no? O si a Nilesi, no sé, llega a ser súper. Modelo de ya de salir ahí en Dior, ahí andar a las grandes modeladas. O sea, yo voy a tener así la dicha de decir, yo estuve con ella desde mi amiga y estuve en sus inicios. ¿No? Fue mi chirris. Andábamos boteando. Entonces, yo no puedo por qué estar envidiando a la gente, porque yo sé que yo también estoy en un proceso que más adelante también yo podré alcanzar. Entonces, yo no puedo envidiar algo que yo sé que yo también puedo llegar a hacer. Entonces mejor es alentarlos, seguirlos apoyando, aunque ya estén más allá que para acá, siempre hay que mantenerlos ahí, ¿no? Y ahí es donde se ve la amistad. Eso es lo mucho que a mí me dice, ¿no? Dice, a pesar de que nosotros nos estamos muriendo, y ella me lo acaba de decir ahora que anduvimos, ¿no? Yo me estaré enojando y estaré tirando todo, pero tú tienes algo que me calma. Y no es la única que me lo dice. Entonces, ay, no, sí, es que siempre existe una amistad. Sí, así, ¿no? Tiene. ¿Dónde está la mía? No me ha llegado. Tranquilo. Ya nos dimos cuenta, hace rato. Todos allá en el relajo de que, ay, chacharachando. Y Luis acá, y que la luz, y que no sé qué. Y entonces así, pero que le ves a la luz. No, y que está más grueso de este lado, pero que. ¿Qué le ves a mal por eso? O sea, ya, no, que se va a ver la madera. Y que, ay, ya. Pero yo lo entiendo, la porque yo también así soy. Sí. Pero cuando. No. Tú vas a tomar una foto, no quieres. Pues eso iba, la verdad, nada. Sí. O sea, yo ay, se le valió un pelito. Ah, sí, verdad. Machetazo a cabello de para, órale. Yo hasta he repetido un video, mira, así está, cuando hacía mis videos de mis cosplays para el TikTok, ya, ¿no? Ya me hacía todos los cambios, todo ya está listo, ¿no? Ya me quitaba hasta la peluca, ya me sentía. Y empezaba a checar y yo, no, se ve esto. Ajá. O se ve el pedazo del mueble, sí, o se ve no sé qué, yo, no puede ser mi vida, exacto, chuchu, ponerme todo y ya acomodaba todo bien. Ahí es donde ella quiere aprender a editar sus y yo decía, no, más que nada, eso me enseñó a ser lo perfeccionista que soy ahora, o sea, eso, la verdad, era lo que más, plus le daba luego a mis TikToks, a pesar de todo, el que se viera ese cuidado, ¿no? Claro. Pero veces, es que Luis sí se vio así, ¿verdad? Sí, la no, neta no. Sí, porque, a ver, mira, díganos. A ver, producción, a ¿cómo ver, es esto cuando va a tomar fotos? Ahí está, no me estés diciendo. Pero se ve bonito, ¿cómo? Mira, fue lo primero que te dijeron, que se vea bien padre el set. Bueno, están tratando de leer los mensajes, yo no alcanzo a leer los mensajes hasta allá. Yo sí veo. No,
Yo también me voy. Dice Leonardo Ruiz, saludos de Jalapa. Saludos, Leonardo Ruiz. Dice, qué buena charla, muchas gracias, Jiménez. Deberían contratar a Norberto, el conductor, es buenísimo y hablando. Ya habíamos hablado de eso, ¿te acuerdas? Sí, ya. Sí. Manuel Obando, saludos a todos en el estudio, dice. Jiménez Hernández, mi bebé Norbert, eres grande, al igual que mi amiga Ani. Los mega quiero y amo estar rodeada de gente exitosa como también ustedes. También te queremos. Ese es otro. Que me transmiten buena vibra y mucho éxito. Le está mandando corazoncitos a Leonardo. Pero Norberto nos viene a contar porque él está recién. Tú andas ahí como que con tus pininos a todo lo que da dentro de las redes sociales, ¿verdad? Sí. Ahí andas. Ahí me ando medio colando. Sí, ya ya veo que recientemente ellos empezaron un programa por internet, porque es un programa, ¿o qué es? Es un programa. Es un programa que se llama Gossip Night. Gossip Night. Gossip. Ay, perdón, disculpe mi francés. Vas a dar publicidad a la gente. Gossip Night, perdón. Ay, sí, sí, sí. Por favor. Sí, ay, perdón. Yo no tengo la culpa de no saber francés. Ah, no, mi francés. Ya lo sé. Pero ahorita no la van a pagar, ¿verdad? Ahorita no la van a pagar. Ay, Dios, yo no te he hecho nada, La verdad que cuéntanos, porque vi que era un equipo de chicas, que por cierto a las otras está hecha la invitación para todas ustedes para que vengan para acá. Ahí está Jimena. Yo primero quería de boca de ustedes, porque ustedes lo que vi que estaban allí, dije, bueno, para que nos platiquen, ¿de qué va? ¿De qué trata el programa? ¿Qué día se bueno, va a traer? Yo los estuve viendo ahí, hasta les estuve comentando. ¿Viste? Sí, discúlpanos que estuviera al revés, fue nuestra primera transmisión. Sí, pero ya, yo así lo decidí. No fue. No, eso ya estaba, ya estaba. Yo ya sabía, hasta ni Lesslie sabía que iba a salir de lado. Pero nosotros dijimos, el teléfono así como está, lo pueden hacer así. Y si se les corre, hay una aplicación, hay una página. Ahí voy a ver quiénes son mis fans, ¿verdad? Ahí voy a ver quiénes son mis fans. Entonces, este proyecto, ¿cómo nace? Te lo voy a contar porque yo soy de las personas que a veces me da como insomnio, ¿no? Que te pones a estar vagando hasta que llegas a ciertos puntos que tú dices, ¿será posible eso? ¿No? Pero para hacer las cosas posibles, pues tienes que hacerlas. Entonces, ya muchísimos años, yo con mi amiga Alejandra, estamos hablando ya de la secundaria, que sea 13, en el 2013, como 14. Nosotros siempre hemos querido, porque nosotros viajamos mucho a Yostop, a Luisito Comunica, que siempre se la pasaban así hablando, interactuando con más personas, y nosotros queríamos ser esas personas. Ellos son tus influencers. Ellos favoritos. Son como que mis influencers, así, y más las Yostop, no, hombre, y cuando se le vinieron a la Yostop, no, yo me le fui más a todos ellos, diciendo, a mí yo no me la toque, porque pues, cada quien tiene su brillo y tiene su chispa. Obviamente a la gente que le va a gustar, como a gente que no le va a gustar, así como Gocina, yo sé que hay gente que no le va a agradar, como a gente que sí. Bueno, ya para no hacérselo tan largo, este proyecto que yo tenía, yo era como un reality show. O sea, yo tenía muchísima ganas, no sé si ustedes sabían de, bueno, obviamente, de iCarly. Imagínate, desde que yo era niña, yo hasta jugaba, sí, que yo estaba ahí, no, es de no mi sé época. Qué. Sí, y sí, que bailando. Mía, sí, y con decir, o sea, somos de iCarly. Somos de iCarly, claro. Sí. O sea, no solamente iCarly, yo veía muchísimo Sabadazo. Yo tenía ganas de tener un programa más o menos así que fuera muy entretenido, ¿no? Entonces, al paso de los años, todo como se vaya dando, pues se viene la pandemia y todo eso. Y pues yo me sigo empapando y queriendo hacer las cosas. Obviamente yo en ese tiempo yo tenía otras expectativas. Y llega el inicio de Pinky Promise. Y a mí me encantó. Tenía todo el concepto, todo, hasta la decoración la tenía como yo la quería. Y yo me quedé como de que me va a acuerdo ni mi mamá. Pero me encantaba verla. Y yo dije...
ella también es una inspiración mía, porque ella inició en el 2020 y yo dije, no, pues sí, yo quiero hacer eso. Uh-huh. Pero por una u otra razón yo seguí haciendo mi vida, shalala, shalala, viene lo del carnaval y yo dije, ¿por qué no? Porque ahí les va otra cosa. En el 2017 nos fuimos a Ciudad de México porque yo me fui a Televisa, me fui allá a tocar uh-huh. puertas. Y pues sí me las abrieron porque hasta salí en el Coqueba como público. Para que yo pues viera si me gustaba, claro, si yo estaba interesado. Y como yo tengo allá familia, yo hice que mi papá se moviera y yo no voy a comprar porque yo quiero salir en la Rosa de Guadalupe. Le digo, le digo, ¿cómo es posible que ese niño ahí? Ay, sí, que pero dice, eso tiene una carrera. ¿Qué? Le digo. Pero es un niñito, se le hace que se agarra a cualquiera ahí. Mis ojos azules. Y salió culo. Me vas a decir en Televisa, miren mis ojos azules. Bueno, el chiste es que yo voy y anduvimos ahí dando vueltas. Y nos dicen, pásenle, pues vean las instalaciones, qué tal les va, no metieron en un grupo. Saludé desde lejos a la que salía en la familia Peluche, Celsa. Ajá. Andaba, yo me acuerdo que andaba con una gabardina roja y yo no le hice, adiós. Y la mujer así, digo, no, mentira, también dijo adiós. Pues obviamente, pues todos estaban saludando. A algunos de los que yo reconozco los vi de lejos. Obviamente a la que es la esposa del Rulli, ¿cómo se llama? Esta de la Boyer. Entre otros. Entonces me encantó ese lugar. De hecho, comimos ahí en el restaurante y vimos todas las fotos de los artistas. Y ahí fue donde entró otra cosita ahí en mi cabeza. Porque la señora de ahí dice, quiero una foto tuya, dice. Porque algo me dice que tú vas a estar, algún día vas a patear en esta pared. Y yo, claro que sí, y nos tomamos la foto. Mi prima, entonces quedó así como de qué onda. Yo estaba más delgada. ¿Qué me pues, claro, también. Como dice mi amiga Rosana, es que tú pareces un muñequito de porcelana. Y yo, gracias. Ya empezamos y no lo voy a dejar. Porque ya me infarté cuando me pesé. No me tengo que dejar. El chiste acuérdate es que enero es de prueba. Enero es de prueba, perdón. Ahí vamos. Entonces, por eso les digo, no, todos esos puntos. Y ya mis papás pues ya lo veían, ya sabían ellos qué onda, o sea, ellos sabían que yo quería estar en la... Triunfar en la tele, porque hasta hay un video de, imagínense, de cassette, en donde yo estoy, me eché gel y me puse a cantar de canciones de Pimpinela, de las que mamá ¿de pone... ¿Se refiere a videocassette? ¿No era de un video videocassette? Entonces, imagínate, todo lleva un proceso, entonces, entra lo del carnaval... Y me vuelvo otra vez como que todo aprender, las ideas empezaron, que ahí es donde llega el otro punto. Por la pandemia yo dejé de estudiar, lo que estaba estudiando era fisioterapia, me encantaba esa carrera, muy práctica donde yo lo estaba estudiando en la ciudad de Puebla, en la IPET. Pero pues también algo sentía que no era lo mío, la verdad. Pues ya llega la pandemia, yo me di de baja y todo eso, entonces pues quedé en stand-by, ¿no? Y yo dije, no, ya este año tengo que empezar algo, o sea, en el 2022. Entro al carnaval y todo, Flavio. A ti te va lo de ciencias de la comunicación, como para reportero, como ya te vi yo ahí en Hoy, en Venga la Alegría, y yo, sí, le digo, sí. Ventaneando conmigo. Voy por ventaneando. Y no fue el único, varias personas me estuvieron diciendo, y la verdad, hasta Ani lo vio, al inicio de todo ese proceso yo andaba como que sí, como que no, porque uno va viendo sí. Más o menos cómo va en el manera de los votos y toda esa cosa, ¿no? Pero la verdad, al final fue una sorpresa que yo me llevé, porque yo no esperaba ver tal cantidad a mi favor. O sea, yo me quedé como de, ¿qué? Y de hecho, las que estaban ahí de contadoras, de parte de mi comitiva, se quedaron, oye, con lo que me dicen, nos hubiéramos ido de viaje regresado. Y yo, no hubiéramos ido de nuevo. Ajá, y así como de, como cuento, sí, hasta pudiste haber dado el enganche, no sé, para un terreno, para un carro. Y yo me dije, ¿cómo cuánto fue entonces? No te puedo decir. Y yo, ¿por qué? Porque me dijeron que no puedo decir. Y yo, ya hasta que le escuché ahí arriba, yo dije, tampoquito. Pero, ¿y el rey junto más? O sea, era por dinero. Yo junté, ya aquí, pues obviamente eso fue algo público, obviamente. Yo gané, yo junté 60,800. ¿Y el rey? Y el rey juntó 62. No manches, por 2,000. Y de verse de ahí los sacabas y los metías. Ajá. Mi corona. No, hombre, y todos así. Imagínense. Por 2,000 pesos. Yo no sabía que tenía tanto. ¿Quién fue el rey? Se llama. ¿Cómo se llama? Yo sé que se apellida Pacheco.
y anda en eso de las motos. A ver, pues así no, lo conozco. Yo así lo conozco porque es que nos preguntaron, ¿no? En la junta, oye, ¿cómo quieren que les digamos? Yo, por ejemplo, pues, obviamente no me llamo Anilesi, pero ese es el nombre que utilizo, entonces yo quiero que me digan Anilesi, no me presenten así. Y cada quien fue dando su ¿cuál fue el tuyo? Nombre. Norberto, como me quieran decirles. Pues él dijo que Pacheco y pues ya todos nos quedamos Pacheco, así. Pues sí. Entonces, ¿cómo te pondrías? Jazz. Y yo, Jazz. Pues, o Yanni, o Yasmin. No sé, no tengo complejo con mi nombre. Es Giovanni, Pues yo me quedé en Norberto. No, porque ese es yo antes era Beto aquí, Beto allá, Beto acá. Y todos mis amigos, cualquier persona, dime desde la primaria, Beto. Pero cuando entró a la prepa, un amigo me dice, te queda mejor Norbert. Y me lo dejó en Norbert, con R. Pero pasa la... Ahora sí. Hay una serie o algo de Norbert, ¿no? No sé. Y más adelante me lo dejan con la T. O sea, en vez de decir Norbert, dice Norbert. Película. Con T, cerrarlo en T. Sí, Norbert. Y yo dije, ah, pues me quedo con eso. Bueno, y ya para ya ahora sí, ya no sé si la tan. Me meto a estudiar Ciencias de la Comunicación en la UGM. Me encantó porque desde el momento en que yo entré, es práctica la carrera, también tiene su lado teórico, obviamente. Me pone en la cámara y dice, a ver, como si estuvieras en un programa de televisión. Y habla así, y yo, ay, y ya empiezo, muy buenas noches, tengan todos ustedes, mi nombre es Norberto Toledo Baugán, y estamos hoy aquí en la UGM presentando tal materia, Mira. Y dice, ¿qué te importa? Y ya empieza con los otros, dice, mira, a ti te va más de noticias, a ti no te queda, o sea, dice, sí, yo me veo más atrás de la... Como camarógrafo, sí, yo me veo atrás, ¿no? Dice, sí, tú te ves más de espectáculos. O sea, el único que era para espectáculos era yo y otro compañero. Y nosotros, ah, pues bien, ahí quedó, ¿no? Entonces ya nos dijeron, a ver, un proyecto dice, ¿cuántos seguidores tienes? Sacamos nosotros nuestro teléfono. No, pues yo tengo, en ese entonces, tenía 1,100. Ah, 1,100, ok. ¿Y tú? No, 1,000 y tanto. ¿Y tú, Edson? No, pues yo tengo 30,000. Y yo digo, porque mi compañero, pues él ya tuvo su espacio, su propia cabina, ¿no? Entonces, desde que yo entré, todo me empezó a decir, oye, ¿por qué no lo haces? Hazlo. Y aparte, como proyecto de la escuela, porque también es un proyecto de la escuela, porque quieren que nosotros practiquemos lo que estamos viendo en cada materia, en todo eso, en los semestres, quisiéramos algo, un noticiero, lo que nosotros quisiéramos hacer. Un proyecto. Que, pues, no quedara nada más así por todo plazo, sino que fuera durante toda la carrera y a lo mejor quedara hasta para más. Y yo dije, pues, ya, lo empecé yo como, ¿qué voy a hacer? Hasta que llegamos a este punto, ¿no? Que me puse yo a jugar en Canva, porque yo hago diseños en Canva, hago invitaciones, ahí cuando quieran díganme, yo ahí les hago faramalla y media, y a 100 pesos los doy, ¿eh? Y me lo compran, chido, me encanta. Entonces yo jugando, hice un logotipo así, y dije, ¡ay, se ve bonito! ¡Ay, pero mi programa de televisión! Y yo todavía jugando, ¿no? Y lo hice. No, pues ya está, lo voy a hacer. Y ahí fue donde salió la idea. Agarré y creé el grupo y le mandé, agregué a Anilesi, agregué a todas, a Jimena, a Roxana, a Perlas, todas. ¿Saben qué? Está este proyecto en puerta y ¿le entran o no? Sí, sale. El proyecto de Gossip Night es como ya les comenté, yo me basé en Pinky Promise, pero no solamente en ese programa, porque pues no puedo copiar algo tal cual, ¿no? Sí. Entonces yo me fui a Yosto, y ya ves que Yosto como le tira duro a lo que le pongan enfrente. Me fui a iCarly, la manera de cómo chistear, cómo ver la manera, ¿no? Entonces yo como que quise juntar todo y hacerlo en un solo programa. Entonces en el primer programa yo ya tenía todo tal cual, así dije, no, así lo voy a hacer. Pero con mis compañeras, que es un relajo, no se pudo hacer ni fi y ni fa. Obviamente, y creo que tú me entenderás, ¿no? Que sí. Tú quieres que te salga tal cual algo. No, y a la hora, yo no hago eso. No. Entonces, la luz. Entonces, yo empezamos, puse mis dreams, puse mi. Y créanme que antes. Ay, si todavía nos falta eso, apúrate. No, sí, apúrate, que yo quiero lo bueno. El chiste es que lo publico, los flyers y todo, y la gente empieza.
empieza a compartirlo y me marcan, oye, que queremos colaborar contigo, oye, porque hasta eso, yo ya he estado colaborando con varias marcas, que una de ellas, pues me hicieron esto, me lo regalaron, son unas fundas para celular, ya me están haciendo un letrero en neón, que es de más o menos este material, ya hasta me están invitando para ir a comer y todo eso, o sea, está saliendo, y todavía no empezaba el proyecto. Cuando empieza el proyecto, no, ahorita ya me salió más patrocinio y más colaboraciones. Más listo, ¿verdad? Entonces, y ya tengo una lista de varias invitadas y invitados que quieren participar. Entonces, mínimo una temporada sí ya la tengo hecha. ¿Y cada cuánto? La tenemos. ¿Cada cuánto va a salir tu programa? Va a ser todos los viernes a las 9:30 de la noche, porque nosotros, yo lo había escogido a las 7, ¿verdad? Pero dijimos, es muy temprano. La gente todavía está en sus movidas, no lo va a lograr ver, ¿no? Entonces quedamos, en vez de las 9, 9:30, porque ya sabemos que a esa hora ya la gente está en su casa, ya está, aunque sea revisando el Face, ¿no? Uh-huh. Y sí, quedó 9:30, y quedó de pechito, ¿eh? No llevábamos ni 12 horas, ¿verdad? Y ya teníamos 800 vistas. Teníamos tantas compartidas. Y yo... ¡Ay, qué buena onda! Sí, la verdad que sí. Yo, de hecho, yo los estuve viendo ese día. ¿Cuántos programas? Esa mitad de la vida. Llegó apenas uno. Y el chiste es contar anécdotas que nos hayan pasado, algún chisme que uno tenga, si le quieres echar grilla a alguien, adelante, o sea, eso ya es de cada quien. ¿Pero llevas invitados? Sí, empezó ahorita con 5, ¿no? Sí. Para que veas, si eran 5. Sí, éramos 5. ¿Contigo 5? Sí. Sí, entonces ya vas hasta este lado. Sí, era la más seria. Era la más seria. Entonces yo hice la que se le llama question bots, de que a cada quien nos hicieran unas preguntas, pero preguntas de lo que quisieran, o sea, nos podían hasta tirar si quisiéramos, pero nosotros teníamos que contestar esas preguntas. Bueno, en cuestión de si lo queríamos contestar o no, porque ahí estaba de question o shot, o sea, pregunta o shot, ¿no? Entonces a Nilesia le tocó una pregunta muy turbia y dijo, no sabes que yo me tomo el shot. Yo me voy a tomar el shot. Pero les digo, o sea, no terminamos ni esas preguntas. No terminé ni mi entrevista que yo le iba a hacer a cada una, porque teníamos un relato con Jimena, Zambisti y Perla, es que esas dos mujeres no paraban. Y empezamos a hablar hasta hicimos polémica. No, yo ya me sentía, estaba así. De hecho, eso me pasó a mí. Yo dije, ¿qué hice? Si tú quieres ir donde vayas, sí, cuando eres. Pero dije, bueno, no importa. Ahí va a quedar, ahí va a salir, y yo sé que más adelante, total, no pasa nada. Publicidad. Bueno, pero todo el programa va a ser las 5, ¿verdad? En esta ocasión, porque estaban invitadas. En esta ocasión, ellas estaban invitadas, pero no solamente van a estar invitadas en este. No, en cada programa, cada una de ellas va a salir como mi acompañante, como una conductora conmigo. En este episodio que viene, que va a ser 27 de enero, va a estar Perla conmigo, Perla Grisel. Ella también fue conductora. Ella es, creo que está psicóloga, abogada, algo así nos dijo ella. O sea, no tuve tiempo de entrevistarla, la verdad. Pues sí, le estamos diciendo que no. Le estamos diciendo tomando lo que sabemos. Y Anilesi va a estar en el otro el programa. El 3 de enero. El 3 de febrero. Vamos a estar con, ahora sí, con los que estuvimos de la Corte Real del 2022. Ajá. Y porque podemos darles ahora sí nuestro punto de vista a los nuevos que van a entrar, ¿no? Y pues para que sepan lo que les espera. No los espanten. Sí. Y así cada viernes va a ser, cada una diferente. Y pues ellas también me quieren apoyar, porque pues yo empecé solo, la verdad, con mi celular ahí medio movido. Entonces las chamacas pues dicen, ¿sabes qué? En lo que tú estás solo con una de nosotras estamos acá apoyando, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que me gusta, porque la mayoría de mis amistades y amigos, si yo les digo voy a hacer esto, me acompañan en mis locuras que yo... Pues tan así te acompañan que te llevaron a ser príncipe. Sí. Ahí te das cuenta, ¿no? Ahí toda la gente que traes atrás. De hecho, en todo lo que fue la campaña, que pues terminamos, la verdad, acompañándonos, él me lo decía mucho, vamos a hacer un programa, vamos a hacer transmisiones, empezamos a hacer transmisiones juntos, y ahora sí nos decían, hey, ustedes dos, háganse de un programa formal, nos gusta verlos, nos gusta verlos juntos, la verdad, creo que hacemos buena mancuerna, buena química, y él me lo decía mucho, pero pues yo me metí al modelaje, metí tantas cosas, no pudimos arrancar el proyecto como tal,
Y ya ahorita que él lo hizo, le dije, no manches, a mí ya me diste para irme como hilo de seda. O sea, con que tú ya hayas dado el primer paso, créeme que de mi parte, de mis conocimientos y de todo lo que yo puedo aportar, lo tienes, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un muy buen proyecto porque lo estamos tomando con seriedad y con diversión, con diversión, porque pues tiene que ser algo divertido para todos los espectadores. Ah, y y pues sí, estamos muy contentos. También tiene el apoyo de su familia, que es una familia excelente, Norberto, la verdad. Saludos, saludos, porque soy la hija adoptada. Y y sí, estamos muy, muy contentos y con muchas buenas, pues yo sé que no debemos generar expectativas, pero sí con ilusiones a que va a ir bien. O sea, ya empezamos, ya el tiempo nos lo mira, desde el principio, como todo, ¿no? O sea, tiene que tranquilo ir comenzando y todo el rollo, porque la gente conforme vaya viendo lo que... ¿Cuántos años llevas ya con ese programa? Siete años llevamos nosotros. Siete años, o sea, imagínate. Siete años. Nosotros empezamos, antes de que Pinky Promise. De que todo esto que me mencionas. No, pues de hecho... Más que antes de la explosión, fíjate que te voy a decir, ¿no? Te voy a decir TikTok, una cosa, sí. De hecho, yo originalmente estuve en un programa que se llamaba Por un Cuatzo Diverso. Ajá. Cuando yo fui a un congreso, Genaro Lozano, el actual conductor de Por las Mañanas, dio una plática, y una de las pláticas que nos dio era de que nosotros fuéramos los protagonistas de eso. Ajá. Y así fue como surgieron un montón de activistas de la comunidad LGBT que peñaron por hacer algo. Entonces dije, a tiempo el Meca TV nos llamó y todo el rollo, o sea, y ahí fue donde se generó eso, pero realmente fue... Precisamente dije yo, bueno, si quiero aportar o quiero dar algo, pues adelante, siempre habrá, mira, si te vean 3-4 personas, esa, mira, probablemente cambiará la vida de alguien con uno, que cambies. Exactamente. Sí, yo cuando lo arranqué, yo dije, ay, cuántas vistas va a tener el programa, mucho ahí. Ay, cuando vamos viendo, hasta el 16 fue por 3 No, no, al otro día ya había comentarios, ya había chisme, ya había polémica, y así de, ¿qué? Ahorita llego a tu casa, normal. Ay, sí. O sea, no me voy a hacer de que, ay, yo no hice nada, pero, o sea... ¿Cómo porque es que rápido? Hablar, o sea, es que, la neta, o sea, el chisme. Sí, o sea, imagínate, yo como le digo, o sea, imagínate grabar una parte del video. Vamos a abrir el programa con un chismesazo para sí, se va a leer unos mensajitos por aquí. Dice, a ver, saluditos. Dice, Jimena, vendrá mucho éxito para ti, bebé Norberto. Gracias. Leonardo. Cuidado, Guillermo, saludos chicos desde la mejor vista de Coatzacoalcos, saludos de las Torres de Eugenia. Saluditos. Ay, saludos a todos de la Torre de Eugenia. Saluditos. Dice Jimena, te lo dije, mi vida no será fácil, pero no imposible, todo esfuerzo tiene su recompensa, no dejes de luchar por lo que quiere, habrá bajas y altas, pero nunca hay que bajar la frente y seguir luchando, te queremos. Claro. Roxana, mi Norberto es una máquina de ideas e imaginación, siempre tiene una idea, es mejor apoyarlo. Porque una de esas va a pegar potencial nato. Soy de Sagnis, fotografía profesional. Saludos a Nilesi. ¡Ay, saludos! M. José Sánchez. Ay, sí, saludos a Manolo Cutiño. José Sánchez, saludos para todos. Manuel Obando, estoy bien, se ve muy bien el fondo de la luz de parlante. Se ve muy bien, te estamos viendo. Ahí deberías ponerle el nombre de tu programa. Que sí, de hecho ya viene en camino eso. Dice, a mí solo llévenme a bailar, yo de conductora no la armo, dice. Así porque ella sabe mover todo. Ah, sí, sí es la que es, dice que es Gogo, ¿verdad? Oye, sí. Vamos a hacer un programa de gogas, claro, sí, ¿verdad? Bien. Para que nos cuenten su experiencia. La verdad es que te voy a decir algo. Cuando nosotros hemos querido traer a stripper al programa, se chivean. Ay, ¿por qué? Pues eso es lo mismo que yo digo. No, oye, andan enseñando, mi comadre no, queda, no le da pena nada. Pero... Por eso, pero es porque es chica. Ah, sí. Pero los chicos así que pido. O sea... Cuando sea stripper ya me puedes contar, me puedes mandar a llamar. Dice Lucecita Amorosa Montella, no sé qué quiso decir, no termino la frase. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones. Sí, la verdad es de que sí, llevando rápido porque mira, ya pasamos hola, de la... Para cuando mandan los shots, yo estaba pensando lo mismo. No me así es, vamos a ver cómo era, cuál era el que íbamos a hacer. Tenemos dos opciones de juego. Dos opciones de juego, ¿cuál era el primero?
Turbio, a ver, vamos a ver qué tanto saben los invitados. Vamos a ver qué tanto sabemos. Ajá. Los invitados. Bueno, claro, yo les traigo las preguntas. A ver. ¿Y ustedes? No, mejor vamos a hacer algo mejor. Producción nos va a leer las preguntas desde allá atrás. Sí, porque también ella. Ahí lo tiene, Carlos. Pero fuerte, Lea, fuerte nada más para que. Pásalo. Sí, para que también participe. Agarra las últimas porque la primera ya la estuvo viendo. Empieza la mano hacia arriba. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Para que sí, porque esta ya. Nos... Producción, ahí está, de aquel lado. Ay, Dios mío. Ahí está. Ay, Dios. Sí. Okay. Las primeras preguntas. Van a ser, no, van a ser 14 preguntas para cada uno. A la fecha, no inventen. No. ¿Dónde están los 14 shots? Dice, es de cultura general. Ah, es de, sí, de todo. Es ahí está, mira. Ahí unos tienen. Y conforme vaya pasando, ¿cómo vamos a escoger? Vamos a revolver. Oye, pero las de picante deben de ser como que las preguntas más. Ándale. ¿Por qué? Las más picantes. Digo. No, es que es cultura general. Sí, a ver, va la primera pregunta. Sí, no me la sino la que se ve obviamente shot, ¿no? Ajá. Va primera pregunta. Cultura, pero ¿quién va primero él? Vamos a empezar por este lado. Ajá. Sí, ¿de qué lado va? Los invitados primero. Ay, sí, va a contestar. A ver, va. ¿Qué famosa y pequeña raza de perro tiene origen en México? Chihuahua. Ajá. Ah, yo sí voy a tomar. A ver. ¿Cómo van? ¿Cómo van, cariño? ¿En qué año se celebraron los Juegos Olímpicos de México? A ver, ya listo. Salud. En el 86, ¿no? No sé. Googleenlo. En el 68. Ah, nada más le cambié. Pero si 68. No se la sabes, tú te la pasas y así. Ah, ok. ¿Ya contestó? Pero que no, pues yo en eso ni estaba ni en planes, ni era ni un óvulo. Pero te fue cuando lo del 2 de octubre y todo el rollo, claro. No era mi época. Ya ahora sí. Tampoco era mía, yo lo sé por los libros de historia, claro. No sabemos qué. Okay, siguiente pregunta. ¿Cuáles eran los nombres de los 6 niños? Doctor Gaspar y Baltasar. Ah, no. Agustíme, Juan de la Barrera. Este. Ah, 6. Y mira, lo tienes aquí en cuatro. Sí, pero pues no. Agustíme, la luz, Doctor Gaspar y Baltasar. No, no me acuerdo. El que se lanzó de la bandera. ¡Elefante! No, yo me acuerdo de todo, la verdad que sí. Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco. Ya decía yo que era Vicente, pero no sería Fernández. Y yo diciendo así como Vicente si Fernández. Lo eso será. Ahí es, a ver, ¿cuál es? No, yo creo que nos los deben de dar, ¿no? Ya te lo paso, pues agarré. ¿Cuál es este? Yo agarré cual sea. Ah, la bestia, este huele muy fuerte. Pues ya. Pues ya estuvo turbia la vez. ¿Qué? ¿Whisky? Ah, no, este tequila. Okay. Dios. Me lo bajo con esto. No está fuerte. Era, ¿qué mexicano inventó la televisión en color? Camarena. No, nombre completo, nombre completo. ¡Ay! ¿Camarena? No, el nombre completo. Camarena es un apellido. Ajá. Nombre, el nombre, el nombre. Mario. No. Carlos. Era Camaré, pero era Francisco. Alberto. No. Guillermo González Camarena. Ahí está. Ay, pero me sigue el último apellido nada más. Shot. Pero. Sí, shot, sale, shot. Shot. Yo sí te la hubiera valido, yo sí. Me supero más difícil. La Macarena. No te acordaste que lo había leído. Es que lo más lindo, Camarena. No lo viste. Eso es trampa, doble shot. La trampa nunca va a ganar. Ok. ¿Qué famosa artista mexicana contrajo poliomielitis? Muy reconocida. La tigresa. No, artista mexicana. Artista. María Félix. Bueno, va, a ver cuál, yo, a ver si estoy bien, a ver. Espérate, no sé, yo tomo shots. No, yo no sé esas cosas, ahí hay sus enfermedades.
Yo sé que Alejandra Guzmán tiene rota la cadera. A ver, si no estoy equivocado, es Frida Kahlo, supongo, ¿no? Frida Kahlo. Sí, ah, claro. Yo no voy a saber eso. Pues, ¿no viste la película con Salma Hayek? Sí, ay, bicho, te tengo caliente la... Ah, siguiente pregunta. Ah, pero entró. Ah, voy yo, va. Se rebaló bonito. A ver qué. Voy. Que esté fácil. Selena Gómez. De Sailor Moon. Shot. Mejor tome. A ver, ¿qué famoso y bello cañón se encuentra en Chiapas? ¿Qué famoso y bello cañón se encuentra en Chiapas? Ya te lo acaba de decir. Sí. Te lo acaba de decir. ¡A Tumba de Chumidero! ¿Qué famoso mexicano dijo esta frase? Algo de malo debe de tener el trabajo o los ricos ya lo habrían acaparado. Sí. Mario Moreno Cantinflas. Cantinflas, correcto. Sí, claro. Ay, qué. Sí. Ay, si yo les contara. A ver. A ver, siguiente pregunta. ¿Cuál fue la primera aerolínea mexicana? ¿Cuál fue la primera aerolínea mexicana? Mexicana de aviación. Ok, siguiente. ¿Cuáles son los símbolos patrios de México? Ahí está. El águila. ¿Sí, no? El águila. ¿Cuáles son los símbolos patrios de México? Pero, ¿cómo se llama? O sea, no, la sé. Bandera. El águila era un águila, ¿no? Son tres. La bandera, sí, el himno. Espérate que baje. La bandera, el himno y el escudo. Correcto. Okay. Va. ¿Qué famoso escritor mexicano escribió la obra El laberinto de la soledad? Ni idea. Yo me la sé. El laberinto. Sí, sí, Octavio Paz. Sí, Octavio Paz. Qué chido por él. Qué bueno chido. Por él. Ay, yo sí le entro la galleta que desde hace rato ni le sí. Está dando duro. Ok, ahí viene una. Ya me va a poner una. Era difícil, ya lo vi que está riendo. No, está fácil. Está fácil. A ver. ¿En qué cerro se encuentra la Basílica de Guadalupe? Madre. En el cerro de Tepeyac. Ay, no manches. ¿Cuál le pude? Ahorita vas a ponerme una difícil. Sí, porque no me pusiste esa. Pero te puso el sumidero, ¿no? Pues. Ay, oye. Sí. El cerro del jubilete. Bueno, ¿qué personaje femenino jugó un papel importante en la conquista española del Imperio Azteca? Esa está fácil. A ver, repíteme la pregunta, por favor. ¿Qué personaje femenino jugó un papel importante en la conquista española del Imperio Azteca? La Malinche, correcto. Sí. Yo dudó, como que no estaba así. La dudó. A ver, ahí viene otra. Esa no la había yo leído. Esa no me la aprendí. ¿Cuál es el nombre oficial de México? Estados Unidos Mexicanos. Correcto. Mira. O la Nueva España. ¿Cuál de las dos? Voy a salir muchacha. ¿Cuáles son las únicas bebidas mexicanas que proceden del agave? Pues el tequila y el otro, ¿cómo vamos? El mezcal. Correcto. ¡Ay! ¡Eso es lo que se sabe! No fuera de otra cosa, porque mira, no se lo sabe. Pero fuera de... A ver. Ok. Ay, está nervioso. ¿Qué famoso político mexicano de origen indígena dijo esta frase? El respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. Nuestro benemérito de las Américas. Otra pregunta. Ya dio la respuesta de otra. Siguiente pregunta. Carlos, por favor. ¿Qué actor famoso encarnó al charro mexicano?
actor famoso. ¿Qué actor famoso? Encarnó al charro mexicano. Ay, yo no creo en la reencarnación. Encarnó, no reencarnó. O sea, que interpretó, que hizo. A ver, ¿qué charro? ¿Qué? El charro mexicano. Ay, Vicente Fernández. Pedro Infante. Pedro Infante. Pedro Infante. Charro mexicano. Charro mexicano. Antonio Aguilar. No, el que era. Pedro Infante. No, el otro, el contrario de él. Ah, el Negrete. Negrete. Negrete, sí. Gracias, papá, gracias. Gracias a mi padre que todos los días me pone a ver esas películas. Gracias, la audiencia. A ver, la que sigue, ¿no, Roy? Última ronda. A ver. ¿Qué pintora mexicana fue la primera en exponer en el extranjero? ¿Y de acá? No, correcto. Pintora. ¿Pintora? Pintora. Pintora mexicana. Pintora mexicana que expuso en el extranjero. En el extranjero. De hecho, casi no hay muy... No. No, pues no. No, pues todavía pensamos en Frida, dices pintora mexicana y dices Frida. Okay. ¿Y quién era? ¿Quién era? María Izquierdo. No, ni en su casa. No, ese no. Primero los otros, al último ese. ¿Cuál quería? ¿Qué? No, el de Chile. El de, quería el de Chile. El quería el de Chile. Ay, Dios, ¿por qué? El otro. A ver, ¿cuál va? Dice, el mandato presidencial en México dura 6 años. ¿Verdadero o falso? Sí. ¿Verdadero? Ah, está fácil. Ah, guau. Wow. Chido. Ok, siguiente pregunta. Ahorita es 14. El paralelo divide a México en 2 zonas climáticas. ¿Cuál es? Frío caliente. No, es. ¿Qué paralelo divide a este, México? El Ecuador. ¿No? Sí, sí. Dice, ¿qué paralelo? A ver, ¿qué paralelo divide a México en 2 zonas climáticas? No es frío y caliente. No, paralelo, es una línea de historia. Ah, chingada. Este... ¿Norte-sur? De Capricornio. Tiene algo que ver con los meridianos. ¿Tiene sí, algo que ver con los meridianos? Casi. Sí, tiene que ver ya, con los meridianos. Ya, tómate el shot, ya pásatela. ¡Shot! El meridiano de Cremucha. Son 5 segundos. De... Son 5 segundos. El trópico de Cáncer. ¡Ay, mamá! Por ahí, dije que por ahí no me... Algo que me sonaba. Ah, ¿este qué es tú? Esto es ácido. Algo así, chingale. Ok, la última pregunta. ¿Cuál es el nombre del presidente que gobernó México por más tiempo? Ay, ¿el PRI? ¿Qué más? No es el presidente, no es el partido. Ay, chino, perdón, el presidente que gobernó más México. México por más tiempo. Ay, el más conocido. Ay, ese es el que hizo el ferrocarril. El que hizo el ferrocarril. Exacto. El que hizo el ferrocarril. Ay, dando fiestas. Pues a veces sí sé. 30 ay, sí años me lo para sé, hacer, pero sí me lo 30 años para hacer exacto duró. Ay, sí me lo sé. ¿Qué? ¿Sí? Shot. ¿Y quién era? No. Porfirio. Ay, Porfirio. Ay, sí me lo sabía. Ahora. Me falta ese ferrocarril. Dice Gustavo, dice que no te falte Jazz a la clase de salsa. Que no falte a la clase de salsa, Jazz. Así como voy, no creo llegar. Rueda Bernal Albert, mi más sentido pésame para la familia Vázquez, Zárate, papá de Fifi, Yulet. No sé si alguien conoce. No. Pero nuestro más sentido pésame. Ajá, no sé que si pronto, que pronto encuentren descanso sus corazones. Sí, dice Fideos Amantes. Hello, chicos, saludos. Saludos. Flavio Liñac, Ricardo, saludos a Jazz, Javier Jiménez, saludos a Nilesi. Saludos. Franco Ramírez, gracias por vernos. Así sí voy con Shot y todo, saluditos. Ay, esa va a ser, si va no ser una nueva, venir. Va a ser una nueva, ¿cómo sí. se llama? Bueno, una nueva pues ya, tradición. Ya se nos está, ya. No, ya. Pero faltan tres, rápido, faltan sí, tres. Faltan sí, tres. Tres, porque ahí nos está diciendo ¿qué? Ya producción que se está agotando, dice. Ok. Acá nos está saliendo última, a nosotros. Última. Ah, ya está controlada esa situación. Bueno. Ya está controlada. Nos faltan todavía. ¿Quién sigue? Es mañana, ya. La clase es mañana. Que está. Ah, voy. ¿Cómo se llama la salsa típica mexicana que está compuesta por más de 20 ingredientes?
Ay, Dios mío. Ay, ya la salsa Valentina. Con de comida. El mole. No se la supo. Bueno, a ver, otra oportunidad. A ver, aquí dice una pregunta, dice. A ver. Dice, primera fecha de la Revolución Mexicana. Ay, Dios. Mariana Gibbs, primera fecha de la Revolución Mexicana. O sea, la primera vez que se celebró, perdón. Primera, es que primera pregunta. Fecha de la Revolución Mexicana. Segunda pregunta. ¿Qué se celebra en febrero? Y tercera, fecha del Día del Soldado. Ahí va. ¿Qué se celebra en febrero? La primera, el Día de la Revolución Mexicana, ¿no? Es el 20 de noviembre de 1910. Ajá. ¿Qué se celebra en febrero? El Día del Amor y la Amistad. No, es el 5 de febrero la promulgación de la Constitución. El Día de la Bandera. También el Día de los Tamales. El 2 de febrero, los tamales. Porque sacaron muñequitos. La Constitución. Y la fecha, sí, la promulgación de la Constitución del 5 de febrero. No van a venir hasta. ¿Qué se celebra? Soporte la inteligencia que hay aquí. Fecha del Día del Soldado. En julio, ¿no? Primero de julio, ¿no? Que no nos quieren venir a tocar. Primero de julio, primero de junio. No sé. En junio, ¿no? El Día del Soldado. Ahí sí te la debo. Mariana dice, a ver si así saben, chiquillo. Ahí está, ya contestamos. ¿Supimos? A ver si supimos. Mira. Dice, tú te tomas el shot de tu casa. Ándale. Así es. La siguiente pregunta. ¿Qué escritor mexicano escribió la obra El Llano en Llamas y Pedro Páramo? Escritor mexicano. ¿Y tú pediste otra pregunta? Ahí está. ¿Es para mí? Me pidió para él. Tú viste que no quisiste las bolas. ¿Qué escritor mexicano escribió la obra El Llano en Llamas y Pedro para? Carlos Cuauhtémoc. Juan Rulfo. Aquí lo tenía. Dice que se lo tome Carlos, dice. El primero de junio, ya ves, el Día de la Marina. Ah, sí, el primero de junio es el Día de la Marina. ¿El Día del Soldado cuándo es? Si alguien sabe, la que lo dijo, porque ya dijo que. A ver, va, dile sí. Ok, ¿qué famoso cantante mexicano interpreta la canción Las Golondrinas? Vicente Fernández, Gabriel, Pedro Infante. Ay, tanto que anduve diciendo de Infante. Te hubieras aventado. Ay, sí, también yo tampoco la sabía. A ver, ¿cuál es la última? Échate. Ok, y la última. ¿Cuál es el teatro más importante de México? El Bellas Artes. Y no me voy a preguntar esa. Pues el chisme que hay. Ok, ¿y cuál es la capital del estado de Nuevo León? ¿Cuál es la capital del estado de Nuevo León? ¿Cuál es la capital del estado de Nuevo León? Ay, sí. Le está diciendo señas, no te salgaste. Tú eres el que está quedando mal, no yo. Yo te estoy. Producción. Shot, shot. ¿Cuál era? ¿En serio? Se ve que no sabe nada. Ay, ¿por qué vas a hacer así con una seta? Yo dije Zacatecas. Te estaban despistando. Pero quedaste más mal tú porque yo me di copia de ti. A ver, ya dice Mariana, dice, a ver, ya, tu niño Carlos, ¿cuándo cumple año en este mes? Si no sabes, te toca doble shot. En enero, el 30. El 30 de enero.
¿Qué? ¿Sí? ¿Está bien o no está bien? No, le faltó un día. Ahí está, shot, doble shot porque te equivocaste. El 31 de enero. El 30 le vamos a hacer la sesión. Por eso me quedé que con el 30. Ay, Dios, ay, siento caliente. No. ¿Viste? ¿Ya viste? Siente caliente. Siento caliente. ¿Cuánto tomaron? Ya, tráete la botella, vamos a... Ya. Que se rellenen los vasos. Que se rellenen, ay, Dios mío. Bueno, pues muchas gracias por haberme acompañado en esta transmisión. Ya se van calientes. Ya me voy caliente. Te tenía frío, tenía frío. Ay, yo también, yo siento yo siento frío. La gastritis. Sí, estúpido, mi gastritis. Pues agradezco que nos hayan acompañado, ¿no? Alberto y a Andrés, y la verdad, gracias. Ya saben, las chicas este también es están casa. Invitadas a la de Gossip Night. Ya lo pronuncié bien. Así. Ya, sí. Es que yo veía la serie, me gustaba mucho. Ay, la, sí, la serie, que no he visto la nueva versión, porque ya salió una en HBO. Pues está 3-4. Pero la original. La original yo, no se compara. Manches, sí, yo así como que ya quería ir a Nueva York y ya quería. Ay, no, sí, está cortada, sí. Se el Met, ¿no? Ay, sí, o sea, no manches, otro estilo. Pero de otro, sí. La vida. Nada que ver por acá. No, de hecho sí, pero nada más que estamos en otros niveles. Pero sí, ha sido a Nueva York. Sí, claro. Déjame decirlo. Es que no es lo mismo, no es lo mismo estar comiendo tacos acá que estar allá sentado. Claro. En los restaurantes. Allá se aprieta la panza acá. Sí, es lo mismo. Todas nuestras historias tienen tan enredadas con otras historias y siempre hay buenos y malos y a veces tomamos un papel por acá y el otro por allá y... Pero así es, siempre hay, todos tenemos historia. Sí. Y siempre hay brujas en todos los cuentos. ¡Salud por eso! ¡Sírveme! Así es que se escuchó así como que, sí, sí, la verdad es que sí, o sea, todos tenemos, o sea, a veces tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas. Pero son lecciones que te dan la vida. Siempre hay que agarrar lo bueno de las cosas. A veces pensamos que no tenemos nada que contar y ¡chum! Claro, sí. De mucho chisme, dijeron. Sí. Pues muchísimas gracias, lo vuelvo a reiterar, gracias por la invitación a Closet TV, la verdad es un gusto para nosotros venir aquí, un gustazo haberte conocido. Ay, ya, gracias, la verdad, yo ya como te dije, yo ya soy tu fan y pues ojalá se pueda dar, que hagamos algo juntas. Sí, sí, se la verdad, sí. Muchísimas gracias. Gracias por haberme. Yo creo que ya vi la diferencia del último programa, como que yo recuerdo que llegamos así como con cara de hola. Sí. Y ahí está como que venimos más relajada. Y si estuvieras al principio. Sí, vamos a cambiar la táctica entonces. Ya, a la última, ¿verdad? Sí, la verdad. De aquí nos vamos para otro lado. Aguamala, ahí nos esperamos. Aguamala. Ay, que abran los martes Aguamala, por favor. Pues sí, todo comienza a la número uno. Ajá. Sí. Bueno, muchas gracias. Las puertas están abiertas para cuando gusten, ya saben, ustedes échenos un grito. Ahí están invitadas las chicas también. Claro, cuando que sí, quieran. Cuando nos quieran invitar, claro, igual nosotros vamos a invitar para que vayas. Sí, sería un honor que vayas ahora sí. Por supuesto, a ser parte de nuestro programa. Avísenos con tiempo y nos programamos para ir ahí. Pues sí, pues ya saben. Tanto ustedes como los seguidores, todos los viernes a las 9:30 de la noche, desde mi perfil de Norberto Toledo Baugán, que por cierto ya tenemos página. Sí, ya tenemos página. Se llama Gossip Night. Los vamos a interlazar porque pues la mayoría de mis seguidores, pues que son los que los ven, y como la página apenas es nueva, pues yo apenas unos está. Tips. Eso me interesa. Cochéalo. 7 años de experiencia. Exacto. Y 108,000 seguidores. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Lo soporta! Igual por las redes, por Instagram, Norbert-Tolbao, y pues obviamente por Gossip Night MX. Así que ahí vamos a andar en las redes sociales, posteando aquí, posteando allá. Y la dinámica que hacemos todos los viernes es regalar un una sorpresa por ahí. Sí, van a ver como preguntas que van a ser super catchy, ya sea de algún tema que se escogió durante el programa o algún chismecito por ahí, si se sabe quién fue el que lo dijo. Entonces, para que se estén ganando ahora sí los premios de nuestros patrocinadores, no se lo vayan a perder, Gossip Night, todos los viernes a las 9:30.
Así que ya lo saben, tenemos una cita este viernes, así que sí, pues no se lo pueden perder. Así que como decimos, Este, Jazz, tus redes. Ah, Fotoyaz, PHOTOYAZ, o también Yasmín Moctezuma, para que encuentren todo mi trabajo, ¿sale? Y yo estoy como Luis Giovanni Pérez, nos vemos hasta la próxima, en todas mis redes sociales, Luis Giovanni, con E, porque después ponen Giovanni, no, Giovanni, con E, con V y una I latina, Giovanni con E para que entiendan. Así que nos vemos hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Un abrazo. Saludos a todos. Nos vemos el próximo martes. Bye. Nosotros somos Muin TV. Nos dedicamos a la producción de audio, video, fotografía y hosteo de transmisiones en vivo, al igual que el marketing digital, personalizando al máximo los proyectos publicitarios, anuncios comerciales, artísticos o simplemente personales de nuestros clientes. Porque sabemos que existen formas extraordinarias de ser muy diferentes. Somos Muin TV. Nosotros somos Muin TV.